pasando aquí, señor Alberto Pérez Katov? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¡Muteado, para variar! Ya sabes que no podía fallar, o sea, una noche más en la que tengo que venir muteado, Steve, porque vengo con tanta emoción, con tanta ganas de decirte cosas que, oye, que se me olvida. Así que nada, un saludo para ti, Steve, un saludo para todo el chat y, como siempre, nuestros martes favoritos, nuestros martes de Super Millions, ¿no? Al final tenemos sí, señor. De $10,000 de inscripción y los premios con aquí arriba son auténticamente épicos. ¡Cuidadito! Ahí está el Forbes chino, ¿eh? Colaborando ya con el canal. Por cierto, Katov está con el ordenador nuevo. Contadnos, chat, si lo escucháis un pelín bajo o lo escucháis bien, porque hemos estado toqueteando. Llevamos aquí unos cuantos ratos y hemos estado haciendo unas pruebas. Contadnos qué tal lo escucháis para que los usuarios tengáis una buena experiencia. Eso es lo importante, porque al final, te digo, ordenador nuevo, hemos estado trasteando para que se escuche de maravilla, pero no sé hasta qué punto se escucha o no perfectamente. En cualquier caso, bajísimo, dice. Sí. Te acabo de subir, a ver, ahí al 125%, así a lo loco, ¿eh? A ver si se escucha un poquito mejor. Yo digo que no entiendo por qué no se me escucha como se debería, pero es verdad que haciendo pruebas se escuchaba bastante. 125% te he puesto, Alberto, no te puedo subir más ya. Pues a ver. Vamos a ir probando. Me voy a ir acercando un poco, quizá. Y bueno, pues en cualquier caso, vamos a ir a ver qué ocurre, ¿eh? Ya digo que parece ser que no se me escucha como se debería. Tengo y todo ahora, a tope. O sea, obviamente ahora te puedo subir más, pero igual se distorsiona, ¿no? A ver, te puedo poner más. A ver ahí, a ver qué tal ahí. A ver, al 200%, a ver si no se va muchísimo, se enlata demasiado. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a funcionar. Ya digo que hemos estado trasteando, pero necesitamos estar dentro del directo para saber a qué punto estábamos o no. Ahí está, mira a ver qué tal. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Lo escucháis un poquito mejor? Ay, yo tengo más alto ahora, ¿eh? Tenemos tiempo. Hasta que lleguemos a esta mesa, que nos quedan 3 minutos para poner bien el tema del micro. Ya digo que yo no puedo hacer absolutamente nada, simplemente que estoy... Ahora tengo bien, ¿eh? Ahora tengo muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal los amigos? Yo creo que también muy bien. Hombre, como me acerque más al micro, me lo como. Parece que estoy haciendo ahí unas cositas, ¿eh? Ya estamos, otra vez. El canal suspendido, macho. Ni 6 meses de vida tenemos y ya no... Steve. Bueno, Alberto, tengo al chat desatado, porque hoy la gente viene con papel y boli, porque saben que 6, 7, 8 de los mejores jugadores del mundo están en esta mesa final. Poca presentación necesita el líder, ¿no? El brasileño Yuri Martins, que es un auténtico titán. No, desde luego tenemos una auténtica mesa que va a pasar a la historia, ¿eh? Donde los julares van a hacer cantares, porque ya te digo que tenemos un Spacey que siempre se cuela, ¿sí?, con, como siempre, un VP por debajo de 20. La verdad que nunca decepciona. No sé cómo puede llegar siempre a las mesas finales, pero como tú bien dices, tenemos a los mejores jugadores del mundo aquí, entre ellos uno de los mejores de la modalidad CAS, como es Malinowski, pero el Chill Leader es un auténtico genio y un... No voy a decir un todoterreno, pero voy a decir que dentro de la modalidad de torneos posiblemente sea uno de los top mundiales, el mejor jugador brasileño. Sin ninguna duda, una de las referencias del póker brasileño y uno de los mejores del mundo. Lo hemos comentado algunas veces, pero siempre aquí están las apuestas. Yuri venía a cuota 3.76. Esta captura la hice muy tarde, o sea, la hice muy pronto. Seguramente ha entrado bastante dinero. Y los que me siguen saben que al final, Alberto, yo te voy a decir una cosa. Doliéndome en el alma, no aposté por Yuri y he cogido a Pavel Plesov, a Malinowski y a Lena. Esos son, he metido 50-50-50. Siempre complicado acertar aquí, pero ya sabes tú que las cuotas altas siempre son juguetonas. Sí, son juguetonas. La verdad que en este caso yo creo que Yuri sí que es una apuesta bastante con value. Desde mi punto de vista, un 3.76 aquí de Yuri, un jugador que es uno de los expertos de high rollers y posiblemente el mejor de la mesa, diría yo, en términos al menos de ICM y bueno, y en términos técnicos, así que creo que es una cuota bastante buena para meterle a Yuri, pero bueno, no lo voy a animar, te animo a los tuyos y luego a partir de ahí, pues a funcionar. Así que bueno, esperando que se escuche bien, deseando que se escuche bien, ya digo que es una mesa bastante técnica, donde vamos a ver pues bastante movimiento sexy. Ya digo que Malinowski es capaz de todo, no sé hasta qué punto tiene un enfoque de ICM bastante extenso o bastante profundo. Lo que sí que es claro que a nivel técnico, a nivel de chips EV,
posiblemente no habrá ningún jugador que le haga sombra, ¿no? Es considerado uno de los mejores jugadores de cash del mundo y aquí lo tenemos en muy buena posición. De hecho, lo tenemos en mitad de la tabla. Si quieres, empezamos a hacer las presentaciones. Sí, la verdad que el señor Doberman lo hemos tenido por aquí en algunas mesas finales del Millions. No tenemos mucha info de él, pero no lo hace nada, nada mal. Y bueno, Niklas Hatstedt, Lena 900, un auténtico jugón de jugones. No necesita tampoco presentación porque ha ganado muchísimos millones jugando al póker online y... Sí, sí. Va a dar mucha caña a estos rivales. Pavel Plesuv, más conocido como Silent Mode en cuanto a nickname, otro auténtico jugón. Y tal vez los más desconocidos, bueno, el más desconocido sea Sting83, pero yo, que lo he sufrido estos días en las mesas, te diré que es un atizador de pelotas, ¿eh? O sea que mucho cuidado con el austriaco, no, letón, perdón, con el letón. Cuidadito porque ya están haciendo los cambios. De hecho, precisamente le toca a Sting83. Vamos a ver si decide hacer este cambio. Recordad que aquí en el formato de GG Poker, en la mesa final se puede elegir la mesa y la elección va desde el jugador que tiene menos stack hasta el jugador que tiene más stack. Por lo tanto, Yuri, el jugador brasileño, será el último en elegir. Y ahora es el turno de European, uno de los considerados mejores jugadores del mundo, el jugador finlandés. Que ahí lo tenemos, ¿eh? De momento no. Dice que se queda. No ha querido tocar nada, Alberto. Le ha hecho la de engañar al software. Ha dicho, no toco nada, como que no me he enterado y me quedo donde estoy, que me gusta. Alberto, características especiales de estas mesas finales de GG Poker, que no hay tiempo para subir los niveles de ciegas, ¿no? Efectivamente, el único tiempo que hay es el cronómetro como el del ajedrez para tomar tus decisiones. Pero no hay ningún tiempo a la hora de subir niveles. Se juegan 20 manos por nivel y a partir de ahí a funcionar. De momento, Malinowski creo que hace el cambio con Pavel y el turno ahora mismo es de Elena. La verdad que está muy jugosa la mesa final porque los jugadores con más stack son bastante interesantes, quitando un poquito a European, que es el que está un poquito más en la retaguardia. Pero que ya digo, aquí un double up cambia absolutamente todo. Mr. Doberman, el jugador que va a ser el penúltimo en elegir, que en este caso parece ser que también se queda. De momento queda un segundo left. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque también se queda. No están cambiando los sitios, solo están un poco... Y me gusta el cambio de Yuri por Sting, quizá. Ahí está, mira, efectivamente. Literal. Sí, es que no había otro. Al final, pues Yuri cambia por Sting. Ya tenemos todas las mesas comandadas. De momento creo que Pavel Plesuv ha salido bastante bien perjudicado, ¿no? Con esta elección de asiento. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, ahora solamente queda disfrutar del mejor póker del mundo con los mejores jugadores a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, en este caso, nacional no tenemos, pero cuando lo hemos tenido son los mejores sin ningún género de duda. ¡Ahí está! ¡Empezamos! ¡A por ello! Y ya veo por ahí un As-Rey en el botón por parte precisamente de un archi desconocido agresivo, Sting83, que obviamente va a abrir la mano y dudo que ninguno vaya a oponer ningún tipo de resistencia aquí en esta mano, Steve. Manos muy malas, ese 2-4 y ese 10-3 del señor Doberman y de Elena, que hacen que abandonen rapidito. Muy buenas noches a todos los amigos que nos acompañan. Gracias por estar aquí un día más, arrancando directo con las GG Millions, con pues los mejores torneos del mundo, Alberto. Efectivamente, la verdad que no podemos estar más felices y más contentos de tener pues a esta alineación de gala de hoy, pero es que cualquier replay que veáis en YouTube de todos los días anteriores es una auténtica fantasía, se haya o no haya representación española. Bueno, en cualquier caso, ahí está la primera mano que vamos a jugar, Doberman, y aquí Yuri tiene una mano maravillosa para convertir en farol y con el stack que tiene lo va a hacer. De momento empieza con sizing pequeño, imagino porque es una mano que puede pagar muy bien los check raises, porque tiene backdoor flush, tiene dos overcards, tiene la gutshot. Es una mano que es muy cómoda de pagar en términos de check raise. Si a lo mejor no tuviera ese backdoor flush, posiblemente podría optar incluso por una línea de más agresividad, ¿no? Un sizing más grande. Sí, que si no tuviera un overcard y ese backdoor de color, podría apostar bloqueando las nuts un tamaño grande, ¿no? Así es. Vamos a ver qué quiere decir Doberman aquí con este Rey J. Es una mano que contra cutoff se podría convertir en farol, pero se corta. No ha querido ni pagar, ¿eh? Es que ha dicho, ¿para qué voy a pagar aquí en posición teniendo a Yuri por detrás y a European? Es que tendrás estos dos... No se va a cortar. Europea no se va a cortar porque esta mano es perfecta para farolear. Imagino que va a hacer aquí un... El rango de Elena es cierto que está un poquito más restringido, ¿no? Por quien tiene a la izquierda, pero aún así sí que es suficientemente amplio para farolear aquí en las dos off. Y efectivamente, pues ahí está, metiendo la patita. Magic Time por parte de Europea. Y supongo que aquí no es una mano que quieras pagar. ¡Pumba! Bueno, wow. ¡Magia contra magia, Alberto! Esto es el mejor póker del mundo y los mejores del mundo reaccionan así.
Sí, señor. Bueno, ¿y cómo vas a echar? Por favor, necesito saber que ya se me escucha de forma decente. No te acerques tanto, que yo creo que se te oye bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que sí. Estoy aquí comiéndome el micrófono que digo, que me quedo sin cenar. Yo creo que te puedes alejar un poquito, ¿eh? Te puedes alejar un poquito. Creo que digas, sí. Que el chat sentencie un poco. Pues abriendo nueves ahora Pavel Plesuf, le colcalea a Yuri el A7 de diamantes y cuidadito porque Yuri no ha dicho su última palabra, el chip líder ejerciendo como tal y ahora tiene posición. Alberto, nunca quieres jugar contra Yuri fuera de posición, ¿eh? Es una máquina el brasileño y cuidadito porque ahora Pavel Plesuf tiene esa overpair con los nueves. Pues ahí está, de momento apostando, es un call bastante fácil, nunca quiere jugar Chess Race aquí con estos nueves. Y la verdad que yo creo que Yuri tiene una situación muy muy buena para seguir barreleando. Supongo que esto va a ser otro sizing, al final es una overcard, que es una carta muy muy jugosa, que entra dentro en el rango de Yuri, y además él bloquea la mejor mano posible, que es el 5-7. Así que apostar aquí yo creo que es obligatorio, efectivamente ahí está, sizing grande, como era de esperar. Y aquí Pavel Plesuf todavía tiene una situación de bastante fácil call, ¿no? En un principio. Pues le vuelve a pagar y toque el 5 en el river. Alberto, esto sí que duele, pobre Pavel Plesuf. Sí, pues aquí ya supongo que tiene que rendir la mano. Aquí, Yuri, imagino con todos mis draws que hay de backdoors, flash, tanto a ver doble flash, utilizar un sizing muy grande, imagino. Aunque sea escalera una carta, imagino que al haber mis draws, tanto de tréboles como de picas, y él, pues posiblemente se decante, ¿no? Por una línea de sizing grande. Vamos a ver qué decide hacer. Pues ahora tiene que decidir el tamaño. Overbet es el que acaba de hacer. 1.160.000 puntos, Alberto. Casi 30 ciegas. Son 29 ciegas. Fácil y sencillo. Y bueno, y aquí tiene que rendir la mano. Obviamente, él bloquea el 7-9, que es la mejor mano posible. Pero en cualquier caso, tiene que abandonar. Es un sizing muy incómodo para él, que le condiciona muchísimo el resto del torneo. Y ahí está. Se queda con 2 millones de puntos. Justamente, pues, por detrás, en este caso, del bueno de Doberman. Mira cómo le gusta aquí al señor Chris Rudolph hacer este mini race, ¿eh? Está haciendo un falso all-in, pero haciendo un mini race porque igual si se desatase un poco la acción, tal vez pueda plantearse el fall, ¿no, Alberto? Pero ahora, pues aquí ya está todo el pescado vendido. Bueno, pues le va a pagar y bueno, pues Rudolph va a necesitar un milagro porque esta mano va a ser stop and go, ¿no? Va a ser all-in de cara, imagino. Y bueno, por la vida de Chris Rudolph, que puede ser el primer eliminado. Es cierto que le ayudan los ases, le ayudan los 8. Ni le donkea Olin, ¿eh? Le deja el hueco para que invente, ¿eh, Alberto? Ah, bueno, aquí tiene que pagar, obvio. Facilito el call y podemos tener el primer eliminado en la tercera mano del día. Pues vamos a ver, porque es un 80-20, de momento a 7 no le ayuda, ases u 8, o se irá a la calle el amigo Chris Rudolph, que venía muy corto, y cuidadito porque eso es un 10. Eso es un 10, y significa que tenemos, Steve, eliminado. Sí, señor. Y el primer salto de premios, ahí está. $48.492 para el señor Rudolph por sus pocos esfuerzos de hoy, pero hay que sumar los esfuerzos del domingo. Y bueno, por lo tanto, ya tenemos salto de premios. 8 jugadores left. De momento que se anima el señor Julia, de siempre, el jugador Nerd Guy, jugador brasileño, muy, muy bueno. De los mejores jugadores del mundo, ya lo digo. Y ahí lo tenemos abriendo J6 Suite desde su casa. Obviamente, el señor Samuel Kosten, el señor European, haciéndole pues la clicaderita casi. El con las mujeres en su vida, ese three-bet chiquitito, Alberto, porque es que es un 2,2 por nada más y nada menos. Chiquitita, chiquitita. Le está metiendo un three-bet muy chiquitito. 4 ciegas y media. Pues vamos a ver. ¡Ay, Dios! Cuidadito con Yuri. Nada, pues se acaba nada. Tirando. Es que J6 es muy mala, Alberto. Es muy mala para calentarse, ¿eh? Es muy mala. Si me dices As-5 suite, te da, yo qué sé, pero justo J6 de tréboles. El As-5 lo mete. Cuidadito porque puede ser otra vez Open Race Tribet, ¿eh? Aquí, imagino que puede meter otra vez la patita perfectamente europea, ¿eh? Pues a ver. Perfecto para para intentar hacerle min races al chip leader. De hecho, Lena también es de los típicos, como C. Darwin, que le gusta mucho, entendiendo que el rival va a abrir muy de más, hacerle este tipo de mini threebets a los con bloques, ¿no? Pues de nuevo, threebet, segunda mano seguida, y Yuri que ahora dice, tengo 19. Si no podía con J6 de tréboles, ¿podré con 19? Claro, es que tampoco. Va a ser disciplinado, o sea, eso está bastante claro. Facturando, European. Pues ahí está. ¡Otra vez! ¡Otro rey dama!
No va a hacerlo tres veces, Alberto. No lo va a hacer tres veces. No, la tercera ya no, la tercera ya no. Esto es un poco muy interesante, porque al final te das cuenta que incluso los mejores jugadores del mundo se basan un poquito en el game flow. Es decir, saber que son combos perfectos para poder hacer 3-bet de farol, pero el timing como que considera que no es el adecuado, ¿no? Para hacer ese tercero. Entonces, pues Y ahí está, también, anda, Alberto, también que Mr. Doberman, el rango de apertura de ahí en UTG con Yuri a la izquierda y siendo la ciega de Elena, no va a abrir tanto de más como está haciendo Yuri en esta ocasión, ¿no? efectivamente. También es cierto que Mr. Doberman, teniendo a Yuri a la izquierda, abriendo en UTG, está menos condicionado que cuando él está, por ejemplo, en cutoff contra botón. En cutoff contra botón está súper condicionado, pero en UTG sí que siempre va a tener un poquito más de credibilidad y por lo tanto tampoco hubiera sido más faro. Cuidadito porque se mueve Olin aquí el amigo Space. Los llevo armando Maradonas que han venido a visitarle, pero. Y no hace falta ni santiguarme porque sabemos perfectamente que no va a hacer falta que venga Maradona porque va a ser un rerrobo en toda regla. Continuamos con la acción AJ de diamantes ahora para Spacey, que parece que ha cogido la directa. Alberto, siempre me lo dices, pero es que es verdad, ¿eh? El que menos VPIP tiene es Spacey, 19. Ahí está, el tío siempre llega ahí, siempre. Siempre, siempre llega a una final de un Super Millions únicamente pues con existir, con andar y respirar al mismo tiempo. Es maravilloso. Bueno, cuidadito, defensita de Jurasov, que es una mano que contra Spacey no creo que la meta, pero tiene muy buenos backdoors, ¿eh? Mira, hay que inventar mucho aquí en un Boaras High. Aunque sabe que justo los Boaras High lo va a CBTear con todos los faroles. Y Yuri, ojo, ¿eh? Es Ojo, que ¿eh? aquí, teniendo la J de trébol y el 8, es muy atractivo para intentar magia, pero claro, lo dudo. Es cierto que aquí Yuri tiene 4-4-5-5, As-4-As-5, 2-3, suite, y no sé si el off lo está defendiendo. ¿Qué te gusta más Evidente. aquí, Alberto? ¿El J8 de diamantes o este combo? Pues mira, pues yo creo que son muy, muy parecidos. Pues mira, 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 lo quieres, lo tienes, lo pides y ocurre. Ahí está el check raise mágico de Yuri. Madre mía, cómo Y atiza el brasileño. aquí supongo que te tienes que mover all-in. Hay muchos draws posibles, no quieres dar equity. Al final ya tienes cerca de un 60% de tu stack en el medio. Y supongo que te quieres obviar aquí. Pues a Preguntan por ver, ¿eh? Adamo. Preguntan por Adamo. Adamo pues El está otro día resistiendo. jugamos contra él, Alberto. En el domingo pasado jugamos el torneo de $2.500, el turbo, y lo Pues ahí está. jugó. Está Pues jugando sobeando. algo, está jugando algo Adamo. Pues ahí está, en la gente. Bot de para Spacey que se lleva ese dinero. Yuri que sigue atizando y de lo lindo. ¡Mamma mía, las mujeres que han venido a visitar a Pavel Plesuf otra vez! Cuidadito porque aquí Space imagino que o se queda al gol o abandona sería un error bastante grave, yo diría. El stack de Spacey, para los que lo preguntan, es en torno a las 33-34 ciegas. Se acaba quedando al call y TikTok. El 9 en toda la Pues ahí. cabeza. Madre Pues mía, Alberto. triple. A ver, aquí un poco sabiendo la imagen de Spacey, no me extrañaría que. Es que yo creo que Pavel Plesuf va a plantar aquí un check raise sexy, ¿eh? Me parece que le va a plantar un check raise sexy. No, mira, apostando. Tercio. De momento bet. Y Apostando un aquí. tercio, dos cieguitas, 2.1 blinds, Alberto. Veis, aquí no sé si va a hacer el raise. Solamente call. Bueno, pues un call. Esta hace que sabe, o sea, Pavel Plesum sabe que puede tener los combos de 19 suites, ¿no? ¿O qué? O sea. A ver, aquí Spacey tiene 7-7, 9-9, 10-10, JJ, 8-8 y ya está. ¿Y no tiene 19 suites de Spacey aquí? Bueno, 10-9 suites la apuesta. Ah, es Él no. que. Yo creo que él precisamente es de los que la terminan abandonando en esa posición. Pues Pero bueno, pues. entonces no le gustará la mesa que tiene a Pavel Plesuf, ¿eh? Porque dice, ahora A mismo ver. solo gano a Jotas y Ochos. No me extraña que aquí vaya Pavel a hacer call. Entiendo que va a hacer call para foldear el river, ¿eh? Fíjate lo que te digo, Steve. Pues el 6 en Porque. el River, que si ganaba algo, solo son Ya. Jotas ahora mismo, ¿no, Alberto? A J y no la va a convertir en farol. Y yo creo que ni va a valuetear estos 9. Fíjate lo que te digo. Creo que es un value muy claro Sí, por parte de hombre, yo creo que aquí es clara porque no tenía a 8X Pavel Plesuf en esta línea, ¿no? Yo creo que 9-8 aquí suited igual. Space no la valuetea. Ni aunque le enseñe las cartas boca arriba aquí, Pavel. Ahí Pues está. ahí está, mamma mía, cómo. A ver, lo huelo desde aquí el miedo, lo huelo desde aquí el No, miedo. Steve.
No, pero yo creo que Space seguramente sea un jugador estupendo, ¿eh? Seguramente sea maravilloso. O sea, hacemos la broma del VPIP y tal, porque creo que es el jugador más tight de todos, siempre que vemos un Super Billion, acostumbrado, pues ya digo, a ver a Hello Totti, acostumbrado a ver a Coco Jumbo, acostumbrado a ver precisamente a Yuri. Pues al final, claro, estamos hablando del jugador más débil dentro de los buenísimos, ¿eh? Que está por ver. Sí, que ojalá jugar así, ¿no? Ojalá jugar así y ojalá estar aquí. Pero mira cómo están los tríos, Alberto. 3-7 para Yuri y Lena, que no tiene nada. Nada, esta es la típica mano de check fall. Aquí Lena lo tiene muy fácil. Es una mano, es un board en el que no estás veteando demasiado y menos contra un rango de call call aquí de botón, que aunque tenga algún blocker, aunque tenga algunas overcards a priori, la composición suelen ser parejitas, con stacks tan profundos y tal, y aquí unas 9 sin ningún tipo de backdoors ni nada, no tiene nada que hacer, así que directamente al mazo, ¿no? Y 4.200.000 puntos para el señor brasileiro. Pues a cobrar, a cobrar. Turno ahora para el señor Doberman, que decide no abrir el Rey 10 off. Ha venido bastante tranquilo el Doberman, sabe que puede recibir mucha presión. Y está tranquilo. ¿Cómo nos gustan los martes, Steve? Nos gustan los martes, las martas, los miércoles y los jueves, ¿eh? ¡Qué locura! Porque cada vez hacemos más contenido, Steve. Cada vez hay más cositas que hacer. Y hemos estado viendo un poquito la parrilla que nos acontece, pues, en la próxima semana. Y ya va a haber algún evento extra, ¿no? Aparte. Sí. La semana que viene tendremos ese evento de brazalete de las World Series of Poker, el GG Masters, el High Roller, de $1,500 de inscripción, que yo estaré jugando este domingo que viene aquí en directo. Y ojalá, Alberto, qué bonito sería que no tengas que venir a trabajar. No, no, yo me quedo aquí viendo los toros de la barrera. Sería maravilloso, ¿eh? Sería espectacular y espero que eso ocurra. Bueno, de momento, pues ahí tenemos al bueno de European, que decide abrir la mano, y vamos a ver si el señor Malinowski hace algún tipo de magia, ¿eh? Vamos a ver, porque Alberto, las cuotas de cómo venían las apuestas para los amigos desde casa: Yuri a cuota 3.76, Malinowski a cuota 8.5 y Chris Rudolph el pobre con cuota 42. Alberto, la cuota 42 de Chris Rudolph no tenía mucho que hacer por ahí, ¿eh? No, no, la verdad que no hubiéramos rascado demasiado, confiando en Rudolph. Pero en cualquier caso, en quien sí que podemos confiar es el señor Malinowski. Es cierto que aquí European tiene una mano que no es la que quieres meter aquí de Forbes Sobe, Carol. Así que supongo que será un fold muy disciplinado por parte del jugador finlandés, Alberto, afincado en Finlandia. Las manos que te gustan aquí para Forbet Shove serían manos como As-3 suited, As-4 suited, As-5 suited, un poco en ese estilo, ¿no? Sí, al final los faroles que quieres meter supongo que serían algunas parejas, que también las incluirán los solvers. Añadido dentro del farol, pues las 2, en las 3, en las 4 o 5 suited, que sería esa parte más tirando por entre las 3 y el As-5. Y las manos lineales, ¿no? Las manos fuertes lineales, que en este caso contra Malinowski puede ser perfectamente 9 plus, 10 plus y ya está. Aquí todo el mundo sabe ir all-in con reyes, ¿eh? Lo difícil es cuando hay que salirse un poquito del tiesto y sacar el brazalete, sacar la manita para hacer un poco de Magic Time, ¿eh, Alberto? Siempre Magic Time, siempre Magic Time. Ya está preguntando el chat lo de siempre, ¿eh? Pero dos seguidos, ¿eh? Pregunta Zarmost, ¿a quién apostaste? Pregunta Nacho, Steve, ¿a quién has apostado? Antonio, ¿has metido dinero a alguien? Sí, sí, lo hice ayer en directo. Lo repito. Ay, lo que hice. Repite. $50 a Lena, $50 a Pavel Plesuf y $50 a Malinowski. O sea, inversión total de 150, y lo mejor que puede pasar es que gane Malinowski, y llevaba 440 algo así dólares de... O sea, unos 300 de beneficio, si eso sucede. Nada, vamos a ver, porque continuamos un poquito más. Eso es lo mejor que puede pasar. O sea, yo ahora mismo, mi caballito absoluto es Malinowski. Mi caballito absoluto. Cuidadito, porque hay doble draw. Doble draw, ¿eh? Lo que pasa es que como caiga el 10, es que lo está tirando el de abajo, como diría el señor Juan Manuel Pastor, ¿eh? El demonio, sí. Bueno, vamos a ver, porque eso no es muy atractivo para Jurasov. Aquí incluso puede hacer una overbet. Que me parecería un sizing bastante guay por parte de él, y efectivamente ahí lo tenemos. Y ante esa overbet es cierto que no puedes pagar al final siendo Pavel Plesuf, y es la típica mano que odias tener que abandonar, pero que no te queda otra que abandonar.
Es una locura lo bien que juega Yuri todos los spots, Alberto. Todos los spots los está abordando el brasileño. Pum, overbet, pum, checkback, pum, un tercio, pum, overbet. Claro, también le ha caído ese escalerón contra Pavel Plesuv, pero bueno. El brasileño no va a dejar ni un pequeño ápice de duda, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ver Steam, porque supongo que con el stack que tiene Strivisove va a meter todo en el medio, sin ningún tipo de contemplación. Podría plantearse a veces inducir con este stack, ¿no, Alberto? Pero son 24 blinds. Bueno, yo creo que con 24 blinds el 3-bet siempre va a estar bien, así que pues ahí lo tenemos. Pues no, quiso inducir Steam y bote para él. Y botecito para él. A7 para Yuri, que sabemos que la va a abrir aquí en el botón sin ninguna duda, Alberto. Turno para Malinovsky. Esta mano te gusta para patita, pero claro, una patita al líder y a Yuri es que ni la defiendes, dices. Dudo que vaya a meter patita y efectivamente ha dicho, me corto. Y a otra mano, y efectivamente con otra mano suben las cigas 25.000, 50.000. Que es un stack que a mí no es el 50-100 de toda la vida, que realmente nos gusta, pero oye, un 25-50 es bastante atractivo para saber el stack que tiene cada uno. De momento, 60 blinds para el amigo Lena. ¡Ojo! Se queda el gol con las señoritas. No quiere hacer aquí Yuri enemigos. Y madre de Dios. A mí me parece un call bastante inteligente por parte de Yuri, ¿no? Al final, cuando haces aquí 3-bet, jugar un bote muy grande contra Lena nunca es el escenario perfecto, porque si Lena decide jugar un bote grande contra él, las damas posiblemente se hayan convertido en farol. Pero el problema es cuando te quedas al quiero y Lena aquí pues pilla una auténtica bomba. Es cierto que es una mano que Lena podría jugar perfectamente al check raise, pero supongo que se decantará por el check call, ¿no? Porque al final tiene algo de value con ese 7, tiene bastante plusvalía y al final, como siempre, contra el jugador deep, tú lo que quieres es mantener el bote lo más pequeñito posible, ¿no? Entonces, en este caso, más pequeño no puede ser. Haciendo check, ha apostado prácticamente lo mínimo y en este caso el check call está servido tanto en el flop como en el turn. Vamos a ver qué tamaño se declina aquí el amigo Yuri. Carta bastante brick, ¿eh? Carta bastante brick, y me imagino que va a ir por un sizing grande, Alberto, porque al final tiene que proteger su mano y mucho. Aunque, claro, teniendo damas, sabe que as-dama, rey-dama no van a estar en el rango de Niklas en principio, o va a haber muy pocos combos. Pero aún así, tortazo el que ha pegado y river pincho. Pues nada, perfecto, check, check. Yuri va a seguir acumulando stack. Y aquí, pues, el amigo Lena, que podría haber ganado un bote gigantesco, va a ver cómo ese casi 1.200.000 se va para las arcas del bueno de Jurasov. Pues, Yuri Martins, le llamas Jurasov, pero no tiene Jurasov por ningún lado, ¿no? Jurasov, perdón, Yuri. Es la segunda vez que digo, bueno, igual ha sido. No, le llama Jurasov el tío. Yuri. Jurasov es otro jugador. Jurasov es otro, sí. Es que, gran Yuri. De hecho, es que me acuerdo que hubo una época en la que había un jugador que se llamaba Jurasov y le decíamos Yuri, que hacía muchas mesas finales y ya le decíamos como Yuri y ya, pues ahí estaba. Le habías cambiado el nombre. ¡Opa! Ay, lo hablábamos antes, Alberto, justo. Ahí están los faroles, sí, señor. Lo hablábamos antes, que si quieres meter algo al 4-bet pool son estas, ¿no? El as-3 suited, as-4 suited, as-5 suited y el Magic Time del brasileño, que le derriba de la mejor mano el as-J de tréboles, que tuvo que ser abandonado. Y bueno, pues esto es lo que tiene, Alberto. Esto es lo que tiene. Pues es lo que tiene, sí, señor. Bueno, pues vamos a ver. Porque de momento, apertura. Se nota que va chip líder, ¿eh? Se nota que va chip líder. Malinovsky tiene 30 blinds aquí. Y aquí que estribetear. Esa cuota Yuri de 3.70 y pico no era mala, ¿eh? No era nada mala. Y bueno, pues aquí, pues tribet para morir. Dicen por aquí que si es una regadilla, es tribet fall. Yo diría que no. Yo diría que no es regada como tal contra un jugador que está abriendo mucho. ¿Qué mano tenía? ¿AS-J? AS-J de tréboles, sí. Igual tal vez podría haber pensado en pagar, ¿eh? Sí, ahora que lo pienso, amigo Natsam, no está mal hacer call call ahí. Me gusta más tribetear igual una mano como AS-10 off que... Bueno, igual AS-10 off no. Es que claro, también AS-10 off, sabes que tiene 10XL. El... Bueno, yo creo que AS-J suited me hubiera gustado más al call call, pero bueno. También
Hay que verlo y hay que ponerse ahí. No perdona una mano Yuri. Pues vaya que si no la perdona, abriendo dama 9 off desde su casa. Está en modo disrespect el brasileño. Hoy puede ser una auténtica masterclass por parte de Yuri. Hoy vamos a disfrutar. La verdad que un apellido poco brasileño, pero de nerd guy, ¿eh? Uno de los jugadores más brillantes en el mundo del póker. Y vamos a ver si aquí betea, porque es una mano que a priori puede incluso chequear. Pero es una ciega, Alberto. Una ciega ha hecho. Una cieguilla. Se puede chequear back esta mano, es verdad. Lo que pasa es que igual al no tener trébol ha preferido... Igual con el 9 de trébol es un poquito más atractivo. Pues bueno, turno para European con este J8 que abandona y las mujeres que vuelven a hacer acto de presencia. ¿Qué está pasando hoy aquí, Alberto? Pues la señorita siempre vienen a... Panorama internacional, aguas internacionales. Vamos a ver cómo la juega aquí Mr. Doberman, porque esto va a ser un 3-bet de libro. Pero ha 3-beteado aquí... Snap, Alberto. ¿Lo has visto? Snap. Nada, no ha tardado ni un segundo. Bueno, y qué pena que no se me vea el cuadro que tengo aquí. Yo lo veo, es que está cortado. No, pero el de arriba. Lo veo cortado un poco, sí. Me lo regaló mi preciosa y mi querida Loren, que la amo con locura. Ponlo ahí, lo tienes que poner ahí detrás a tu derecha. Es el mejor regalo de cumpleaños de la historia. Lo que pasa es que no se ve. Es maravilloso. O sea, ¿dónde lo puedo poner para que se vea? Ahí a tu derecha, aquí detrás, ahí. Ahí va a ser. Es que lo que pasa es que tengo más cabeza que Doraemon con casco, entonces no se lo ve. En cualquier caso, ya encontraremos el mood para que se vea bien. Seguro que sí. Muy buenas noches a todos los amigos que se van incorporando. Sabemos que hay fútbol, sabemos que está jugando España, pero la gente irá llegando. ¿Por qué? Porque está ya... No debe quedar mucho para el partido, ¿no? Minuto 70, minuto 80. Si va ganando 4-0, pero bueno. Minuto... Pero bueno. 80 ya, perfecto. La gente estará llegando ya, Alberto. Que se preparen, que tenemos el mejor póker del mundo aquí en GG Póker. Apostando el señor Doberman con ese 8 y aparte con la tripona. Pues vamos, Yuri, a ver, esto aquí no la va a desechar, el bueno de Yuri. Esto va a ser un call bastante fácil. No debería foldear aquí. No, en el river donde se va a sentenciar la mano, imagino. Muy buenas noches, Ricky. Saludos también para todos los amigos que siguen llegando. Gracias por estar aquí un día más. Dama en el river. Pues esta debería ser la del checchecito, Pues no. La está convirtiendo en bluff. La está convirtiendo en bluff, Alberto. Igual la estaba balufeando, Está... El sizing es demasiado grande para que sea balúe. Esto, para utilizar este tamaño, tiene que estar convirtiéndola en farol, Yo creo que bloquea... Claro. Baluf, es que... Bueno, igual dice, igual me paga 9-8 alguna vez. Es que 9-8, 8-6... Igual aquí bloqueando 9-7. Bloqueando J9, imagino que es lo que piensa, ¿no? Porque dudo que estime que le va a pagar todos los 7x, 3x. De hecho, aquí Yuri tiene muchos 10x en su rango. Entonces, parece ser que está castigando los 8x y los 10x, bloqueando ese draw completado, ¿no? De escalera. Tampoco hay tantos 8x que castigue, ¿no? Porque sería rey 8 y as 8 y igual piensa que tiene algunas que le pueden girocolear a las que gana, ¿o no? A mí no me termina de convencer. Un poco raro, este movimiento, un poco raro. Me gustaría verla en el solver esta, para ver si es una de los combos que puedes convertir en farol teniendo mano media. Yo diría que de promedio no te va a salir como tal, pero bueno, supongo que estimó más call de la cuenta, que yo creo que es completamente equívoco. Y bueno, vamos a ver, porque ahora mano muy interesante, tiene 25 blinds. Aquí unos 10s pueden intentar apretar bastante a Yuri. ¿Thribet push es excesivo, Alberto? Yo no lo veo excesivo. ¿No? No lo veo excesivo, pero el Colcal tampoco. Vamos a ver cómo lo plantea. Es que el Colcal aquí es complicadete, pero claro, contra Pavel igual lo plantea de una manera agresiva. No sé si igual también hace Thribet para Col, si estima que le puede. No, mira, al Colcal. Es que yo creo que el Colcal es súper inteligente contra el rango de Pavel Plesov. Es que aquí teniendo a European con 600, Sting con 900 y Pavel tiene el típico stack que está muy condicionado. Supongo que jugar all-in con 10s nunca va a ser buena idea, ¿no? En cualquier caso, pues ahora sí que se puede quedar a check call una calle, que estimo que no creo que vaya a abandonar. Y cuidadito con ese 8 porque igual sí que lo donkea. Vamos a ver, no creo que vaya a convertir en farol aquí unos 10s que tienen value.
Y aquí Pavel Pletsu puede hacer lo que quiera, ¿no? Puede seguir veteando para check-check en el river, puede hacer check-back para bluff-cachear. En cualquier caso, yo creo que va a haber una apuesta más y un call, sea por un lado o por el otro. Aquí imagino que ante el check de Pavel, cuando hay tantos draws, consideras que los 10 son suficientemente buenos para value-betear. Y Pavel Pletsu, aunque bloquea muchas manos de su rival, supongo que va a terminar bluff-cacheando. Vamos a ver, porque el tamaño es grande, Alberto. Son 6.2 blinds, 6.2 ciegas en bote de 9. El tamaño bueno, que ha utilizado el brasileño. Y esto es un value en toda regla. Aquí no está blufeando los 10 ni de broma. Le puede sacar valor a ciertas manos. ¡Wow! Consigue tirar a unas jotas. De momento está sufriendo muchísimo aquí Pavel Pletsu. El amigo Silent Mode le está saliendo un primer nivel bastante, bastante duro, ¿eh? Pues el señor Yuri que le robó la cartera, aunque estaba apostando por valor, y le derribó de la mejor mano las jotas que no encontraron el botón de call, y bote para el brasileño que sigue abriendo brecha entre todos sus rivales. Turno ahora para Sting, que debe ser de las pocas manos que ha jugado, pero se lo lleva con ese dama 10 de tréboles. Muy buenas a todos los que se incorporan y bienvenidos una semana más al mejor póker del mundo aquí en la sala número 1 del mundo. Alberto Pérez Katov me acompaña en los comentarios y es un placer estar aquí con todos vosotros una noche más. Las noches que nos faltan y las que se vienen, Steve. Sí, señor. Y las que se vienen. Sí, señor. Por aquí, bueno, sí, al final es yo creo que es un bluff catcher bastante evidente, amigo Prune, sinceramente. Pero bueno, cuidadito, porque aquí se puede ir a la calle, porque bueno, aquí sí que la juego yo agresivo hasta morir, Es que le vale todo, tiene doble gacho de proyecto de color, el señor Pavel Pletsu, le valen 7, le valen 13, le valen diamantes. Encima puede hacer un checking grande, ¿eh? Aquí. Esta mano siempre apuesta grande, Alberto, en las 8 siempre apuesta grande aquí. Pues mira, yo lo esperaba un poquito más... como el doble, ¿eh? Dos ciegas, ha hecho. Esto sí que no me lo esperaba para nada. Y aquí, Pavel, supongo que sí que quiere jugar Che-Raise. Seguro que Raise, seguro. Lo que no sé si hará 3 punto algo o 2. ¡Hola, hola! Pues todas. Todas. Sí, a mí el Che-Raise Olin creo que es el que más me gusta. ¡Instacol! Pues es un flip. Y mucho más a favor de Pavel al principio, pero ahora se acaba de desviar y se pone a favor de Yuri, que con GG aguante el As 8. Y la verdad que ha sido un auténtico despropósito para Pavel Pletsu, que ve cómo se elimina y ve cómo, cuidadito que ahora le dan jotas contra el rey, Yuri está completamente desatado. Vamos a ver Mr. Doberman, que tiene aquí unos Array maravillosos, 60 y pico blinds. Supongo que aquí con 60 ciegas efectivas quieres hacer call, siendo Yuri. Tienes lo que quieras, tienes 140 blinds, pero es una mano muy prima hermana de la de Jotas contra 10, ¿no? Igualmente, el Doberman no se está moviendo en exceso, ¿no? Alberto, Yuri sabe eso también y ha preferido mantener el bote controlado. Fuera como fuere, os fuera como fuese, $61,000 para Pavel Pletsu, Silent Mode, que no se irá con buen sabor de boca de aquí, Alberto. No le ha cuadrado nada a Pavel Pletsu y bueno, pues lo perdemos en octava posición. Pues ahí está, check, check. Con esa J de picas yo creo que tiene mucho sentido mantenerla al check. Imagino que las J's rojas se están veteando, aunque sea pequeñito. Y bueno, pues ante ese check, supongo que ya va a empezar a insistir aquí Yuri, creyendo que tiene cierto valor. Y Mr. Doble es muy interesante, porque teniendo aquí a Rey, es una mano bastante guay para convertir en farol cuando hay una dama alta, ¿no? Porque bloquea las mejores topper, bloqueas las damas, bloqueas el rey dama, y por lo tanto los bluffcatchers de tus rivales van a ser más complicados, ¿no? Bueno, ante la segunda dama, aquí estas dobles tienen un valor increíble, y supongo que el sizing que va a optar aquí es grandecito, como estamos acostumbrados, ¿no? Pues efectivamente, apostando grande por valor, no se completan las picas, no se completa muchos de los proyectos del flop. Y encima doblando la dama, fácil apuesta por valor de Yuri, que está llevando la voz cantante de todo, Alberto. ¡Y a cobrar! Sí, sí, le blue caché además. Claro, es que aquí el rango de Yuri puede ser absolutamente todo, que no haya completado nada. Pero el problema es que Yuri también tiene el value muy, muy fino y muy bien controlado. Como hemos visto en la mano de 10, al final blue cachear a Yuri contra sizing grande, su rango nunca está 100% polarizado. Siempre tiene situaciones de manos en las que tienen manos medias que la valuetea grande y por lo tanto es horrible siempre bluffcachear, ¿no? Cuando hay ICM, jugar contra él es muy complicado, muy duro. Pues as dama ahora para Spacey, que va a volver a abrir por un ratito largo parado.
As 5, off para Sting, que la foldea al toque. A ver qué hace Elena con este rey 8 suited. Cuidadito, Alberto, porque ya sabemos si aquí el sueco le gusta sacar el botón de Magic Time. Veteando el rey 8 suited. Y claro, es que Spacey con ese 18 de VPIP siempre tiene algo. Y en este caso tiene unas damas que se juega facilísimo, ¿no? Estando en cutoff contra ciudad pequeña, es el petatazo hacia el fondo. Y bueno, pues empotradera que se llama, ¿no? Del señor Spacey. 29.5 ciegas tiene, Alberto. O sea que el movimiento es perfecto para Forbet Push. Con las damas aquí, SB contra cutoff, como tú bien decías. Y pues a seguir cobrando, Spacey. No, no, es que ya te digo, es un jugador que no hace mucho, pero cuando lo hace, le sale bien. Y oye, pues aquí está, va avanzando. Y quizá yo creo que contra él debería ajustar un poquito los rangos. Fíjate, yo para dar lecciones estoy a las leyendas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo contra él, la adaptación que yo haría sería la de reducir bastante más mis rangos. Porque pues le acaba pagando, no me lo puedo creer. Es interesante. A ver, European tiene 11 ciegas y media, pero tampoco es que tenga 4 ciegas, tiene 11 ciegas y media. Está ahora mismo quinto de 7, Spacey, pero a claro. A ver, nunca va a estar mal hacer solo call, pero nunca va a estar mal pegar aquí la estampada del push, porque en realidad ya te digo que tener la full equity de tu parte es algo bastante bueno cuando hay coste de confrontación y las tesituras de los rangos de catos contra ciudad pequeña. Da para que el as-dama pueda empujarla. Que se declina por el call, me parece bien. Ahora, bueno, pues el wire. Yo habría pagado una ese sizing, ¿no? O sea, al final, si pagas el 3-bet es para flotar en posición una al menos. No ha pagado nada, bastante bastante weak, ¿no? Aquí el jugador ruso. Un poquito weak. Es cierto que a lo mejor cuando hay ICM en juego y ya optas por esa línea pasiva, supongo que es con intención de ligar algo. Es decir, esa es una mano de float que tienes que tenerlo en una mesa de cash obligatoriamente, en caso de call al 3-bet, que yo creo que es evidente. Pero aquí igual el saber que hacer call te deja un SPR muy ajustado, que el board no es el con la textura más bonita y tal, pues considero que prefiere tener 1.2 millones, estar por encima de Sting, estar por encima de European y mantenerse con ese stack, que el pagar una y el luego ya no saber qué hacer, ¿no? Pero pues cuidadito con el Doberman, que decíamos que no se estaba moviendo mucho, y ahora que lo intenta, ¡patapum! Se acaba de topar de bruces con los ases de Malinowski, más conocido como Limitless en las mesas de póker, y uno de los mejores jugadores del mundo en cash, ¿no, Alberto? Desde luego, ¿eh? Un jugador que es capaz de retar a uno de los jugadores con más ganancias de la historia del póker a jugar heads-up mientras se bebe varias botellas de vino, literalmente. Dije, te gano borracho. Y bueno, pues ahí lo tenemos, jugando y con la webcam rellenando la botella con un bastante buen vino. Pues ahí lo tenemos, metiendo una cuarta, que es una especie de all-in. Sí. Que bueno, que obviamente aquí está, es una clicadera en toda regla. Mr. Doberman, el jugador ruso, va a tener que decir que no. Que en este caso, para usted, caballero. 14 ciegas es el tamaño que está utilizando aquí en esta clicaera. Y mira, Janet07 nos dice por el chat, en su primera intervención: me encanta cómo comentáis, un saludo. El saludo es nuestro para ti, por participar por el chat y por seguir disfrutando de este maravilloso contenido. Muchísimas gracias. Sí, señor. Camino ya de los 500 amigos en Twitch, Alberto. Va terminando el partido de fútbol y claro, ¡ojo! La de Ramón Colillas ha enchufado, Yuri. Dama 5 contra Rey 10, que le paga European. Pues Ramón Colillas está muy a tope, efectivamente. Cae la dama, pero también cae el 10. Codito, Reyes o 10, eso sería la calle. 5 autos, un 11%. O perderemos a European. Y es que el amigo Yuri está completamente desatado. Steve, qué auténtica barbaridad. Sí, señor. Siete jugadores teníamos, Alberto, pero ya no, ¿eh? Somos 6. ¿Cuánto se lleva el señor European? Pues European se va a llevar $78,876 por su esfuerzo. Está el vídeo por ahí. Sí, tiene que estar, ¿eh? Limitless contra Fedor Holtz. Buscarlo, que tiene que estar por ahí. Pero lo buscáis no ahora. Luego, luego. Después. Mira, esta mesa final va a durar como mucho un par de horitas más. O una horita y media o algo así. O sea, ahora os quedáis aquí con nosotros. Y una vez que lo terminéis, os ponéis a Pavel contra Limbless o Malinowski. ¡Vámonos! ¡10 subs de regalo! Abierta, Cruel, que ha regalado 10 suscripciones, bueno, a los chavales.
10 suscripciones para los chavales. ¿Quién es Krual? Krual es un auténtico suscriptor del canal que ha tenido uno de sus mejores resultados, si no el mejor resultado de su carrera, hace una semana, que pinchó más de 17.000 euros. Bueno, y claro, pues ahí está el tío cuidando de los chavales para que no tengan publicidad aquí en Twitch, porque sabe que no se quiere perder nada. Es que los chavales cuidan de los chavales. Bueno, Krual, pues solamente te puedo decir que muchísimas gracias por esas 10 pedazos de subs, por un lado, pero por el otro lado, enhorabuena, ¿no? Por ese pedazo de pinchazo, y espero que lo disfrutes con mucha salud y con mucho amor, y que siempre lo puedas disfrutar aquí en este canal donde más póker se puede aprender. Así que bueno, pues ahí estamos. Los reyes para Sting, Alberto. Te digo una cosa, si estás viendo esto en YouTube y te molesta el ruido o quieres ser tú el protagonista, la próxima vienes, regalas 10 subs y saldrá tu nombre ahí y será tu culpa que suenen los 10 subs, ¿eh? No, ¿no puedes bajar un poquito esto? Que cada vez que tengo un amago de infarto cada vez que hay uno nuevo. Me agobio, ¿eh? Yo aquí tengo ya mi... ¡Ahí está otro! ¡Pero Steve! ¡Qué barbaridad! Le va a dar un infarto a Alberto Pérez Catoff, ¿eh? Bueno, ya. Es que claro, hay que celebrarlo. Cuando hay suscripciones en el canal, se celebran, Alberto. No, sí, lo vamos a celebrar, pero es que cuando termine esto, estamos ya en GESAP, ¿eh? Y yo ya estoy más. Estoy muy tenso, ¿eh? Muy tenso. ¡Se viene otra! ¡Venga, vamos! ¡Adelante! No, pero está muy bien. Está muy bien porque al final, así cobro. Es que cobro bien. Es hombre, claro. Cobro bien. Delincuencia acústica, dice. Pero bueno, hombre, hay que celebrar. Y encima que va a venir a otro más, Alberto, vamos. ¿Cómo está la gente colaborando, eh? Claro, es que hay que dejar el audio para que la gente disfrute, hombre. Sí. Lo bonito de suscribirte es que la gente sepa que te suscribes y aportas y ayudas para que el canal siga creciendo, eh. Mira, pues como calla un loco que acaba de seguir el canal, pues bienvenido. Muchas gracias por el seguimiento. Que sinvergüenza el amigo Zarmos dice, deja así el audio, que la cara que pone Alberto con el susto que se está pegando me está haciendo el día, dice el sinvergüenza. Bueno, pues amigo Zarmos, ya está, vive y disfruta de mi sufrimiento. Ahí está. Pues cuidadito porque duelo de Reyes 10. ¡Oh! Por favor, seguir regalando subs o algo que le va a dar un infarto a Alberto. Es que claro, tengo el sonido muy, demasiado fuerte. Me voy a poner los flojos. Te voy a escuchar al baño María, Steve. Te voy a escuchar. Que no le vamos a bajar el sonido, hombre. Que no, sufra. Lo bajo yo. Lo bajo yo, o sea. Pero que. Ahora te estoy escuchando templadito, al baño María, tranquilito. Madre mía, qué estrés. Es que ahora mismo me voy a la báscula y he perdido 1,5 kilos. Seguro, pero es que aquí nos gusta celebrar las suscripciones de los chavales, Alberto. Nos gusta celebrarlo. Mira, el tren del hype. 2 minutos quedan para que llegue el tren del hype. ¿Alguien quiere ser el chofer del tren del hype? ¿Alguien quiere llevarlo? ¿Quién quiere ser el maquinista? Regálate una sub y eres el maquinista del tren del hype. Es el momento. As dama para Malinowski ahora. Vamos a ver qué pasa. En el botón. Este as-dama, bonito. Qué bonito es aquí, Alberto. Abrir as-dama en el botón y cuidado con Spacey, que no se mueve, pero si se mueve, puede. Mira, es que como... Ni se lo ha planteado, Alberto. Pero, Steve, ¿cómo eres capaz de pensar que el as-9 va a intentar meter una patita o algo? Él juega por valor. Ya está. Juega por valor, le sale bien. Y de momento tiene garantizado ya 6 cifras. O sea, yo a partir de ahora voy a jugar por valor. Y si me garantizo 6 cifras, eso que me llevo para el cuerpo. Correcto, es que ya tienen 100.596 dólares asegurados los 6 jugadores que vemos en la pantalla. Y madre mía lo que se avecina por aquí, Alberto, porque el señor Yuri tiene un liderazgo abismal rozando las 150 ciegas. ¡Ahí estamos, José, te regalando una sub para el piano! Os está engañando ya el gato. Me vaya a matar de un disgusto, de verdad, ¿eh? Me vaya a matar. Que tengo 35 años, ya tengo una edad, por favor. Que con mi edad no puedo sufrir yo estas cosas. Si alguien regala una sub en estos 30 segundos, viene el tren del hype y encima sale otra alerta que Katov se va a enfadar. Tenéis 20 segundos para hacerlo. No me enfado. Alertas, venga. Pero luego no digáis, Katov ya no comenta. Soy un tío sensible. ¿Cómo se llama esto? ¿Miopatía? Miopatía, por ejemplo. No, miopatía no. ¿Misofonía, puede ser? No sé. ¿El que los sonidos le suenan? ¿Te molesta? No, es ¿sinestesia? No, sinestesia no, es percibir... Misofonía. Bueno, no sé. Pues yo no lo tengo, pero quien lo tiene es una puta. ¡Pero Ramón! ¡Pero Ramón! ¿Esto qué es?
¡Dios! ¡Tren del hype ha venido! ¡Qué locura, Steve! ¡Qué locura! ¡El tren del hype! Cuidadito, porque encima con esta locura se nos juntan unas damas contra un rey dama. Yo ya sigo hablando por encima de los sonidos. Me da absolutamente igual, porque cuidadito, que aquí se queda alcohol el señor Lena. ¡El abril! ¡Cinco subs de Adribrica para los sí, chavales! La ¡vamos! Abierta, Adribrica ha regalado 5 suscripciones a los chavales. ¡Vamos que vamos! Esas 5 subs de Adriel Katov que no quiere comentar las mujeres que hacen acto de presencia. ¿Pero qué está pasando? Es increíble, es increíble lo de Space. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, de momento ahí metiendo pequeñito. Y es que encima, ahí tiene el top set. Y mientras tanto, venga, suscríbete. Oye, es increíble, es verdad. Es que no quedaban más damas y se la han tirado a Spacey para que Lena ligue la topper. Encima el check call. Cuidadito que esta J completa el 19 y le puede frenar un poquito a Lena. Muchas gracias a los que estáis colaborando con las suscripciones, con el apoyo al canal, al Cato. Lo vais a matar de un infarto, pero va a cenar calentito esta noche. ¿Cómo he rascado 40 suscripciones? Con la tontería, ¿eh? Con la tontería de verme sufrir, vamos rascando los dinerts. Bueno, pues en cualquier caso, betito por parte del señor Lena, check call por parte de Spacey, que tiene el amigo, el top set, sabe que tiene la mejor mano aquí, solamente pierde contra 9 y 10 suites, que son apenas 4 combos, y por lo tanto va a balubetear. El Scything, supongo que puede ser Scything grande a all-in y no sería un drama. Es cierto que no sé si lo va a utilizar, pero bueno, se decanta por un Scything que le va a pagar seguro. ¿Sabes? Sí, tamaño chiquitito, le paga rapidito Lena y Spacey que sigue cobrando, sigue facturando. Y cómo están las mujeres que hasta te saludan por el chat, ¿eh? Sí, sí, está aquí mi señora, ¿eh? ¿Te imaginas? Ahí está, ¿eh? Que me quiere hacer de cena. Te quieren hacer, te van a dar de cenar, ¿eh, Alberto? Que tú sin cenar no te quedas, ¿eh? Oye, pero cuidadito con este spot, ¿eh? Yuri contra Malinovsky. Ciega pequeña contra ciega grande. Y claro, apertura por 3.5, Alberto. Pues aperturilla y Malinovsky que va a hacer call. Y cuidadito porque el board de momento es favorable para el agresor, pero el rey dama de Malinovsky no se lo va a poner fácil aquí, ¿eh? No, pero nada fácil, y ese Scything mucho menos. Aquí un rey dama tiene que pagar. Gana todo el rango polarizado de Yuri, que en esta mesa no es poco. Así y más que apostando una ciega, ¿no? Porque ha apostado una ciega. Aquí el call es evidente. Imagino que ha puesto una ciega para hacer un second barrel en los buenos runouts, que en este caso el 4 de pica yo diría que no es. Y presuponiendo que Malinovsky tiene suficiente ASX en su rango por el tema del ICM, imagino que va a desistir la mano. Imagino que va a hacer aquí ya un check fold. No obstante, Malinovsky tampoco tiene una mano para apostar. Tiene una mano para intentar llevar al Southdown, para... No creo que quiera convertir en farol, insisto. O puede intentar balubetearla muy, muy fina aquí en el tal, con intención de hacer check-check para protegerse, pero bueno. La situación es súper, súper agradable para él. Muy buen river para Malinovsky, ¿no, Alberto? Ahora sí que sí, sabe que tiene la mejor mano en un alto porcentaje de las veces. Y veremos qué hace Yuri con este dama 7. Aquí, chequea. Nunca va a apostar aquí Yuri, porque sabe perfectamente que alguna vez puede ganar a la dama y lo puede blue cachear. Perdón, que con la dama puede ganar al saudo. Pero lo que estoy pensando si Yuri aquí es capaz de bluff cachear con la dama. Porque es cierto que aquí Malinovsky puede tener parejitas convirtiendo en farol, como pueden ser todos los 2s, 5s y tal, y algún draw fallido. Y efectivamente le bluff cacheó con la dama, pero esta vez se llevó las malas noticias de que Malinovsky le balubeteó súper fino el rey alto, porque es un jugador muy, muy bueno y muy, muy inteligente a la hora de jugar al poker. A cobrar, Malinovsky balubeteando ese 40% en el river y a cobrar el señor Limitless. Ojito, porque seguimos con 6 jugadores y estos 6 jugadores, hablando de 6s, ya tienen 6 cifras garantizadas, Alberto. Que no son pocas, ¿eh? Bueno, ahora vamos con los ruiditos. Ahora voy a romper una botella, ¿eh? Para los chavales. No ha sonado, tío. No ha sonado porque el micro es bueno, ¿eh? Cuando tienes un micro bueno, como el que tenemos tú y yo, pues... Pues nada, es que no... Con este micro hemos hecho muchas cosas, ¿eh? ¡Sí! ¡Ahí estamos! Regalito de un anónimo para el señor Aston Birras y 40 segundos para que este tren del hype siga, porque estamos en el nivel 3, ¿eh? Alberto, ¿qué me decías? Me gustan mucho los anónimos, ¿eh? Sí, luego es que siempre pasa lo mismo. Dice, joder, alguien por el chat, joder, iba a regalar una y le ha donado como anónimo. Entonces la regala ya, regala una como anónimo y otra como no anónimo, para que sepamos que era él el anónimo.
Claro, Ramón Colillas es muy de anónimos, ¿eh? A la hora de regalar suscripción. Ya está, pues, tío. Pobre Ramón, que no podía, que no le iba lo de regalar, no le iba. No le iba la tarjeta con 5 millones. No le iba. A Ramón, no le iba la tarjeta. No le iba. Y Aston Birras dice, gracias, anónimo. Pues nada, gracias a ti, Aston Birras. Dile al anónimo que muchas gracias. Lo queremos mucho y lo echo mucho de menos. La verdad que tengo muchas ganas de verlo. Hace ya como cosa de un año que no... Que no le toco los pezones, a Ramón Colillas. Al señor Ramón, yo le veo Pucho, bastante. Amigo. Yo le veo bastante. ¿Me oyes? Mucho. ¿No? ¿Hola? Ay, qué miedo. ¿Alberto? Hola, hola, hola. Hola, Alberto, ¿qué tal? Yo te escucho perfectamente. Este hombre siempre tiene problemas, ¿Alberto? No, ¿eh? Ah, vale, ya sé por qué no te escucho. Porque he bajado tanto por el tema de las suscripciones que lo he bajado al cero. Muy inteligente, muy inteligente. Pues al cero va aquí Yuri, como le pague con ese J7, el All-in de Steam que no encontró pagador y el Dama J que fue con todas las fichas dentro. Quedan 10 manos de este nivel 30 y seguimos con 6 jugadores. Muy buenas noches a todos los que se incorporan. Estamos viendo el mejor póker del mundo aquí en la sala número 1 del mundo. ¡Vamos! Ahí está apoyándonos desde Mallorca el señor Romer04, Alberto. Pues ahí está. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. La verdad que es un honor. Os queremos muchísimo. Nos hacéis muy feliz. Pero para el feliz, el señor Malinowski. ¿Por qué? Porque acaba de ligar esas trips y efectivamente Elena además tiene unas maravillosas damas aquí con todos los draws que hay, tanto de escalera como de color. Aquí creo que... He estado a punto de decir se equivoca. Qué poca vergüenza tengo. Aquí creo que yo hubiera optado por un overbet siendo Malinowski, porque creo que en tu rango percibido tienes suficientes bluffs que te van a bluff cachear, pero en este caso se quedó a tranquileo, ¿eh? Y es cierto, no apuesta ni una, tío. De hecho, triple check. Triple check del Malinowski, que conoce muy bien a Lena. Triple check. Y ahora sí que se va a venir. Se viene el check rey sexy. ¿A cuánto, Alberto? ¿A cuánto? ¿720? ¿680? ¿Un millón? Imagino que un por 3. Sí. Yo creo que 720 es lo ideal. 780 a lo mejor. Vamos a ver, porque Malinowski y Lena se las traen siempre entre ellos, ¿eh? Incluso pus, ¿eh? Es que es el pus lo que he pensado yo, es lo que he pensado también ya, un millón ya. El... ¡Apa! El pus, es que el pus no está feo tampoco, ¿eh? ¡Todas dentro, Lena! ¡Todas dentro, Lena! La pregunta aquí, Alberto, es: ¿puede que esté haciendo esto con 5-7-8-7-4-7? ¿Convirtiendo en farol este tipo de manos el señor Malinowski aquí? Es que yo creo que la secuencia ha sido tan pasiva que esas manos son directamente bluff catchers. Creo. Pues ha sido check, 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 bet all in. Para el que no se haya enterado, fácil y sencillo, abrió la mano Lena, defendió Malinowski, encima grande. Y es ahora... No, pero a ver, es que hay que decir que son súper inteligentes los dos. O sea, es muy inteligente Lena, esperando hasta el river, porque solamente estima una calle de valor que la ha utilizado en el river. Para que ligue a... ¡Oh! ¡Le pagó, le pagó, le pagó, le pagó, le pagó! Malinowski que se carga a Lena. Madre mía, cómo la ha jugado Alberto. La ha jugado como Ronaldinho, mirando para otro lado y pasando. Y vaya, 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 nos quedamos sin Lena, ¿eh? Y vuelvo a repetir, creo que han sido los dos súper mega inteligentes a la hora de jugarlo. Lo que pasa que en este caso, entre ellos es un cooler, pero qué barbaridad. No sé si al final tienes que abandonar ahí con esas damas, aunque te duela mucho. Lo que pasa es que Malinowski sí que es el prototipo de rival que es capaz de convertir manos medias en bluff. Es lo que te estaba diciendo, ¿no? Con ese blocker de escalera y ese PR y yo qué sé, y también bloqueando los fulls. Pues Lena se la bajó. Lena lo tenía relativamente claro y se ha llevado $100,596 por sus esfuerzos. Sexta posición para él. Y nos quedamos con 5, Alberto. Pues nos quedamos con 5 jugadores. De momento todos tienen garantizados $128,298. Dólares, perdón. Aunque ahora el cambio del dólar está muy bien, ¿eh? Me está viniendo muy bien tener... No está mal, no está mal, no está mal. Estoy contento con los dólares. No está nada mal. Voy a echarle un vistacito al euro-dólar para hacer cash out, Steve. Siempre es buen momento, ¿eh? Siempre es buen momento. Pues tenemos 5 jugadores con $128,298 asegurados. Y mucha tela que cortar. ¿Cómo está? ¿0,93? Sí, ha pegado un bajoncillo porque llevaba unos días que estaba bastante mejorcillo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Se aguanta el dinero, Steve. Se aguanta. Hay que aguantarlo. Se holdea, se holdea.
Hay que holdear y luego ya se grinda y luego a cobrar. Muy buenas bueno, pues noches a todos los que van llegando por ahí. Seguimos disfrutando del maravilloso mundo del póker con Alberto Pérez Katoff aquí, haciendo el aguante a los comentarios técnicos. Y bueno, pues toda la familia de los chavales, ¿no? A través del chat, que siempre los está chavales, presente. Y las chavalas, Steve, ¿eh? Porque cuidadito, ¿eh? Que yo creo, no sé si se puede ver el género como si fuera en Instagram, pero sí que es cierto que tenemos muchas seguidoras del póker que la verdad que les gusta mucho el contenido. Pues ahí está, all-in por parte de Steam, que no se va a encontrar ningún tipo de call por parte de nadie. Así que vote para el desconocido, iba a decir. Y ahí lo tenemos. De momento, fueguitos para Malinowski, fueguitos para Yuri, que sería sin duda un GESAP de ensueño, ¿no? Dos jugadores bastante expertos. Imagino que en el término de GESAP también serían bastante, bastante expertos. Sí, sí. Que por lo tanto puede ser muy entretenido. Todo está preparado para que ellos jueguen ese uno contra uno. Pero sí que es cierto que el póker da muchas vueltas, quedan cinco jugadores. Todavía Mr. Doberman tiene un stack ultra saludable. Space, que siempre liga. En este caso, ha ligado la peor mano. Y cuidadito porque Malinowski ahora sí que imagino. Bueno, no creo que vete, porque al final el Rey 9 también te lo puedes guardar al check aquí. Y sabes que tener dos. Es Malinowski, no voy a hablar. No pienso hablar. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí, señor Alberto. Porque el rey de Malinowski sigue apostando. Pues Spacey pagará, ¿no? Si abandona aquí, te dejo solo. No me asustes, tío. No me quiero quedar solo. ¿Te dejo solo? Vale. Me quedo. O sea, llega a abandonar aquí yo ya, sería el colmo de jugador de No Limit 50. Pero no, ya digo que insisto que es completamente una broma. Estamos hablando de... Dentro de lo que es las leyendas, es el jugador posiblemente más flojo. No sé si es que a lo mejor ha coincidido que las veces que ha entrado en una mesa final nunca ha venido con un stack saludable para poder hacer alarde de fundamento, pero sí que es cierto que considero que es el jugador siempre que más explota, ¿no? Bueno, pues ahí está, metiéndole una décima parte. Es que es listo hasta para esto. Rascaera absoluta, Alberto. Rascaera absoluta. Y te digo una cosa, somos los reyes del mambo. ¿Por qué somos los reyes del mambo? Porque cuando empezamos un poquito más tarde de lo normal... Espérate, no tienes para adelante todavía. Vamos ¿vale? a mirar un poquito los stacks y enseguida vamos. De momento, pues hemos tenido cuatro eliminados y los stacks son tal y como veis en pantalla, ¿no? De momento, en la parte más baja está Sting. Le sigue muy de cerca Spacey, que son los dos jugadores más desconocidos y que por lo tanto, pues a priori tiene sentido, ¿no? Que tenga esos stacks con 13 y 18 blinds, no lo veo bien, pero creo que son 13 y 18, ¿no? Sí, sí, 13 y 18.7. Y bueno, pues ahí en la parte intermedia, Mr. Doberman, que de momento pues está de forma lineal, manteniéndose, top 5 y con la calma. De momento está en el puesto número 3. Y luego pues tenemos a los dos GOAT, ¿no? A Djokovic contra Alcaraz, Carlitos, ¿eh? El señor Carlitos. Tenemos aquí a Malinowski contra Yuri en la parte alta. Los dos con un estacazo de casi 100 blinds efectivas y que por lo tanto van a hacernos disfrutar muchísimo. Así que, dicho lo cual y sabiendo ya en qué punto estamos, Steve, por favor, haga los honores y continuamos. Por ello. Volvemos ya, porque lo bueno de esto es que podemos saltarnos los breaks. Somos los reyes del mambo. Además, lo bueno es que también nuestra gente de Latinoamérica sintoniza más tarde, y nuestra gente de España, que nos gusta el póker a horas más tardías, pues sintonizamos un poquito más tarde, ¿no, Alberto? Nos gusta el póker y nos gusta la noche, Steve. Somos muy, muy de bares, muy de calle, ¿no? Nos gusta palpar el ambiente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo soy de noche, yo soy de disfrutar por la noche y acostarme tarde. A mí me gusta acostarme tarde. De hecho, yo era que de los de que cuando era pequeño veía el canal 47 a partir de las 12 de la noche. Eso yo no tengo ni idea de lo que es. Y mira que solo me sacas 3 años, a ver, ¿no? A amigos de mi generación. Bueno, yo tengo 35, no sé. Ah, no, me sacas 4. Bueno, mira, oye, está bien, qué sé, está a, bien. A amigos de mi generación, ¿sabéis lo que os digo con el canal 47 por la noche? Con los antifaces. Bueno, cuidadito porque All In Fall, cuando suena la musiquita, me pongo más tenso casi. Claro, es que esa musiquita es más alta que la de las suscripciones. Por cierto, Alberto, si alguien que está viendo el vídeo en YouTube sabe qué es lo del canal 47, que lo deje en los comentarios, porque yo no tengo ni la menor idea de a qué se refiere. El canal 47 es un clásico. Se está perdiendo el canal 47. Se está perdiendo mucho. Bueno, pues vamos a ver. Mira, Colombia presente, ¿eh? 3 y 50 de la tarde, Alberto. Para que veas. Tempranito, los amigos colombianos. Muchas gracias a toda la...
Gente de Latinoamérica, cuidadito porque hay 7 contra 9. Soling de Sting le paga a Yuri. Se puede cargar el brasileño a Sting. Y necesita un milagro en forma de Cristiano Ronaldo. ¡CR7! Que se te corta, tío. Cuando gritas tanto el micro, la ganancia te la bloquea. Pero dávela para Sting, que menudo 7 le han tirado. Ha sido un su en toda venido del cielo. Dávela para Sting. Primer bad beat para Yuri, que veremos si le afecta o no este bad beat. Vaya pedazo de Cristianito. Cuidadito porque esto puede valer mucho dinero para Sting o puede valer absolutamente nada. Creo que viene por aquí mi querido Omar, la persona que más queremos en este canal, o una de las personas que más queremos, el amigo Omar Sevillano, guapetón. Ahí está, tope de power, sí señor. Que adoro. Bueno, vamos a ver porque de momento tenemos ahí limpecito por parte de Doberman. Vamos a ver si Yuri mete esta al roll o se queda el check. Y bueno, Canal 47 es un canal de cocina. La pregunta del chat es: ¿qué carajo es el chat de Canal 47? Algunos dicen canal de cocina. Oh, ¿Canal Toros? ¿Puede ser el Canal Toros que estaba estoy viéndolo y tal? Canal Toros, ¿no? Nada. A ver, el Canal 47, pues era cuando antiguamente éramos pequeños y hormonalmente estábamos en nuestro auge, pues era la única forma de desfogar. De una forma coherente, tranquila, sin que nadie te molestara. Y claro, actualmente hay muchos métodos para hacerlo, audiovisuales, pero en ese caso teníamos que tirar del canal 47 o el canal Plus, que lo veíamos codificado poniéndole un folio encima de la pantalla e imaginar. Madre mía, madre mía, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, igual que dice. Igual que dice Sting, que tiene rey. Ahora mismo cuarto de 5, Alberto, $128,298 asegurados para todos. Y madre del amor hermoso, ¿cómo está la acción aquí? Si parpadeas te lo pierdes, los mejores del mundo en la sala número 1 del mundo de póker. Sigue con nosotros porque la acción no para. Malinowski con 5-2 de corazones que ha defendido. ¡Opa! Bueno, espérate porque TPTK... El señor Topper Top Kicker para el amigo Sting. ¿Qué quiere decir Topper Top Kicker? Que tiene pues la pareja más alta con el mejor kick posible. ¿Y qué tiene Malinowski? Pues color flopeadito, que es un color que necesita proteger y por lo tanto debería venir el Chess Race. Y como dice el amigo Bar, las máscaras, las pelucas, había cositas, ¿eh? Había cositas, ¿eh, señor? Yo no tengo ni idea de lo que habla, ¿eh? No quiero saber nada, solo estoy esperando ese Check Race sexy de Malinowski, que bueno, se viene. Es pequeñito, Alberto. Chiquitito, ¿eh? A mí creo que... insisto, yo no voy a corregir a Malinowski, pero es el típico sizing que yo haría un poco más grande por la protección que creo que necesito, no sé. Vamos a ver. Tiene 20 ciegas ahora mismo Sting en el stack, sin contar lo que ha apostado. De manera que una tiene que pagar. ¡Mira, escalera también para Malinowski, por si le hacía falta! Claro, él tiene que elegir, dice, ¿con qué quiere este que te gane? ¿Con escalera o te gano con color? Tú eliges. Claro, claro. Aquí luego es cuando le haces call down, le pagas... Y dice, joder, si pierdo contra la escalera y contra el color. Vamos a ver, porque de momento sigue, ahora mete en medio pozo, con intención de apalancar, le queda un all-in perfecto. Y a ver si Sting tiene los suficientes arrestos para poder abandonar. Lo que está claro, Alberto, perdona que te interrumpa, es que aquí nunca quieres pusear, ¿no? O sea, cuando te están haciendo esta apuesta... Pues nada, ¿para qué voy a yo hablar si ya me ha respondido Sting por mí? ¡Hasta luego, Lucas! Si hubiera hecho aquí call, pues se hubiera llevado pues luego el fold del river. A ver, la cuestión aquí es la siguiente. Cuando puseas, es cierto que el rango de Malinowski sí que puede tener muchos draws con ese gachot, las jotas del palo y tal... No sé, yo creo que es call, y si no cae ningún corazón, hacer el call down. Y si cae algún corazón, tener la calle todavía para poder abandonar. No lo sé. A mí me gustaba más la línea del call y evaluar en el river. Pero bueno. Muchísimas gracias a Sibar Poker por ese prime. Bienvenido a la familia. ¡Ojo que Malinowski se puede cargar a Spacey con los ases, Alberto! Pero ¿qué has hecho, Spacey? No lo he visto venir, ¿eh? Cuidadito porque cae la dama segurito, la señorita. El rey que le abre outs. Rey 10 dama, rey 10 dama. Tendremos 3-handed, rey 10 dama. Vamos a ver por qué se parece un 5, un 4, un 3, un 2. No lo sé lo que es un 5, Steve. 5 de tréboles y salto de premios para todos porque nos quedamos con 4 jugadores. Con 3. ¿Qué 4? Con 3. Nos quedamos en un spin and go. Y bueno, pues un saludo al amigo Sibar Poker.
por ese pedazo de Prime que nos acaba de regalar. No nos ha dado tiempo de saber qué se ha llevado. Lo único que sabemos es que quedan 3 jugadores y que el tercero se va a llevar $208,000, el segundo $266,000 y el vencedor, pues una cifra nada mal de $339,000. Alberto, ya te digo yo lo que se ha llevado. Se ha llevado $163,000 el señor Space y por esa cuarta posición y $125,000 el amigo Sting83 por ahí ese está, quinto ahí lugar. Está. ¡Grande Omar! ¡Qué grande, dando, grande, grande! Es que me dejo ver, Omar. La gente, Alberto, los amigos del chat no saben que dando el Prime, que es totalmente gratis, pueden hacer que el canal siga creciendo. O sea que aprovechad y dad el Prime, que es gratis incluso este mes de septiembre. Este mes de septiembre las suscripciones están con un 25% de descuento. Es el momento de rascaros el bolsillo, por Dios. Pero por Dios. Hay que rascar. A ver, Malinowski yo creo que realmente es nacionalmente es ruso, ¿no? De nacionalidad rusa. Malinowski igual no, ¿eh? Igual es austriaco. Bueno, no sé, a ver. Vamos a buscarlo, no sé. Malinowski. Polaco, polaco. ¿Y tú sabes qué se echa en el pelo para peinarse, Steve? Polaca. Polaca, que se va a echar, sí, sí, sí. Es que me cago en la leche, ¿eh? Madre mía, madre mía. Un saludo para Sibar Poker, que dice que es un saludo. Dice un saludo que vaya. Perdón, Alberto, habla tú. No, decía que no se ha, que no se ha peinado en su vida, Julio. Continúa, por favor. Nah, estaba leyendo a Sibar Poker, que nos saluda de parte de Miguel del grupo de groupies españoles. Ya sabemos que Miguel, pues uno de los groupies que tira en estos campeonatos de Europa, un puñetero crack. Un abrazo muy grande para todo el equipo de Krupis, que siempre nos siguen los Krupis, ¿eh, Alberto? Los Krupis son maravillosos, la verdad que tenemos un equipo de Krupiers españoles maravillosos, que ya digo que ya se están comiendo a nivel internacional a todos, pero yo ya te digo que auguro que dentro de 5 o 10 años posiblemente solamente haya croupiers españoles, porque es una de las mejores escuelas que hay mundialmente. En Europa seguro, ¿eh? Son impresionantes y la verdad que tengo mucha suerte de poder vivir con ellos ciertas experiencias. Y la verdad que tenemos mucha suerte de tener a esos profesionales. Así como que, bueno, pues, suerte tenemos de tener a Javi Salva, Alberto, que recibió un regalo de Krual en estos regalos que ha caído de suscripciones al canal y ha dicho, pues si Krual me regala uno, pues yo le voy a regalar otro a Counterdog. Así que muchas gracias a Javi Salva por regalar ese sub a Counterdog y que siga creciendo la familia de los chavales. Gracias a vosotros seguimos aquí cada semana trayendo a Alberto Pérez Cantos, ¿eh? Porque si no vienes tú, o sea, si no hay suscripciones, yo no sé a quién voy a poder traer cada semana, ¿eh? Que al final igual me va a comentar aquí con Daddy, ¿eh? ¿Tu perrete qué tal? ¿Cómo lo ves? Para que comente ahí. Hombre, Daddy es un vividor, ¿eh? ¿Qué tal va de caché? Me tienes que pasar el caché de... De ahí tiene mucho caché, mucho, mucho caché. Bueno, pues nada, habrá que negociar. Tú me puedes pagar a mí, pero no puedes pagar a Daddy. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, un saludito para Smoke, que dice, hace días que no te veía, pero si llevo en directo de los últimos 10 días, 8 días en directo, ¿cómo que no me has visto, Smoke? ¿No sintonizas el canal? Me cago en la leche, Merch. Hay que venir a verlo, hombre, hay que venir. Mira, dice mi madre que estoy muy guapo. Mi madre no me ha dicho guapo desde que nací, fíjate lo que te digo. Pues dile a tu madre que muchas gracias por los piropos, porque tu madre sabe lo que dice. Mi madre tiene gusto, ¿eh? Mi madre tiene gusto. Bueno, a ver, ¿con quién va el chat? ¿Con quién va el chat? Que me lo cuenten. A ver, no sé yo si bajarme, ¿eh? Bajarme de Yuri y meterme con Malinowski, porque lo veo bastante ardiendo, ¿eh? El palo de un churrero se queda corto. He de decirte, Alberto, que yo creo que todo el mundo sabe que el señor Doberman no va a llegar al Hedgehog, ¿no? A ver, no quiero hacer un spoiler predictivo, ¿no? Pero considero que viendo lo que hay, los dos jugadores que hay, que quedan, y con el stack que tienen, va a ser muy difícil que Doberman pueda llegar al Hedgehog. Pero ya digo que cosas peores hemos visto. Sí, y la verdad que todo puede pasar, ¿eh? Más dramáticas se han ganado torneos, así que de momento yo confío también en Mr. Doberman. Lo va a tener muy difícil, eso sí, pero sabemos que el póker es póker y que aquí el factor suerte cortoplacista siempre está ahí asomando, así que bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. De momento, favoritos el señor Malinowski y señor Yuri en partes iguales, porque ya en un three-hander los dos los tienen bastante resueltos, tanto en términos de ICM como en términos de chips CV cuando lleguen al GSAP, y que esto va a ser prácticamente una moneda al aire, que va a ser un auténtico gusto y placer intentar analizar. De momento, Doberman ahí está sufriendo
entre comillas, con esos 2.8 millones, pero muy lejos de los auténticos genios que están aquí luchando en esta guerra de ciegas. Cía pequeña para el señor Yuri, cía grande para el señor Malinowski, que vamos a ver si hace las delicias del respetable, convirtiendo su mano en farol. Ahí está, efectivamente, Steve. Sacando la manita a Malinowski, que le roba la cartera a Yuri. Y saludamos a todos los amigos que se siguen incorporando desde España, Latinoamérica, desde todos los rincones del mundo. Gracias por estar aquí una semana más. Y déjanos en los comentarios, si estás viendo este vídeo en YouTube, desde dónde nos seguís, para nosotros ficharlo, porque luego somos de los que repasamos los comentarios, que lo sepáis. Todo lo que comentáis en YouTube, Alberto Pérez y yo lo vemos, lo vemos. Total, total. Y me gustan los que son de Lima, Perú, Me encantan los que sois de Lima, Perú. Así que bueno, en cualquier caso... ¡El 5! ¡Ay, Dios mío! Dios ¡el 5! De momento no ha sido el más agraciado. ¡Cinquito! Vamos a ver. Soy cinco grande aquí del Doberman, Alberto. Aquí como Doberman empieza a blufear su mano, va a derribar a Malinowski. Supongo que una va a pagar aquí nuestro jugador. Hemos dicho que es polaco, efectivamente. ¡Opa! Zinedine Zidane en la casa. ¿Tendrá rango de donk? ¿Apostará de cara? No, decide pasar Malinowski. El stack de Doberman, que son de 32 ciegas ahora mismo, y sigue apostando. Pero señor Doberman, ¿qué está usted haciendo? Pues supongo que aquí ya con el SPR, que imagino que lleva a hacer cooldown aquí Malinowski. No creo que sobe, pero hay mucho draw. También puedes sobear. O sea, sobear es inteligente porque en tu rango percibido tienes 7-8, tienes picas y tienes poco 5-6. Entonces, por poder puedes sobear siendo Malinowski. Veremos qué decide hacer aquí el señor Víctor Malinowski, más conocido como Limitless en las mesas del póker online, uno de los mejores del mundo en las mesas de cash y un auténtico jugón en los torneos. Doberman faroleando con el array y es turno de Limitless de decidir qué hacer aquí, Alberto. La verdad que a mí me gusta el call, ¿para qué te voy a engañar? A ver, a mí cuando hay tanto draw percibido, me gusta el show, la verdad. Si no hubiese picas, o imagínate, me invento, el 6 es una dama, por ejemplo, el 6 es una dama y no hay picas. Ahí sí que creo que haces check call down, porque como que arrastras todo tu rango al check call. Pero aquí donde a ciertas manos de farol quieren jugar al check push porque no tienen showdown value, sí que tienes que meter los 5x para equilibrar. Entonces creo que tiene mucho sentido el sobearlo como lo acaba de hacer. Lo que pasa es que en este caso Doberman tenía un asalto que ha decidido no pagar y por lo tanto se queda tiritando, Steve. Pues nos dicen por el chat el señor Alexifer Gamers que dice que el vino no le sienta muy bien a Malinowski. Pues si le sentó bien, ¿no? Le sentó muy bien porque le fundió a Fiddle Holtz. No sé si le fundió. Lo que pasa es que recuerdo que hubo una polémica muy bonita en la que el amigo... ¿cómo se llama? Doc Paul. Sí. Dijo que Malinowski era malísimo. Que de todas las líneas que había, tomaba siempre las más erróneas. Siempre se equivocaba. Y muchos pensaron que eso fue una estrategia de Malinowski, que lo hacía adrede, con la intención de que jugadores buenos de GSAP lo vieran cómo jugaba, que cometía ciertos errores y que le pudieran retar a jugar un GSAP. Como que fue estratégico el tomar líneas que dentro de lo que es GTO eran las menos CV. Ahí se quedó la cosa, no sé si fue a más, pero la verdad que fue una historia muy, muy interesante, fue divertida. Es que esto de los retos de heads-up, de las high stakes y las cosas que van sucediendo, ojito, cuidado, porque es que hay mucho leveleo y siempre puede haber triquiñuelas por ahí. Bueno, sí. Muchísimas gracias a Ivonne por ese Prime, bienvenido a la familia de los chavales y gracias por hacer que el canal siga creciendo. Desde ahora ya no tienes anuncios y puedes disfrutar de promociones exclusivas solo por ser suscriptor de este canal. Grache, grache, grache. Sí, señor, Bueno, precisamente contra Fedor Hall, que lo tenemos aquí en el chat. Bueno, tenemos a Fedor Hall, Que holde, que joder el Fedor. Bueno, vamos a ver, porque acaba de ligar el 7 Malinowski, el Limpet Pot. Creo que es el Limpet Pot. Sí. Mi cuenta no falla. El rey para Yuri. Uno de las pocas o de las pocas que le valía, la verdad. Check aquí de nuevo. Puede línea de check. Supongo que va a ser check, check. ¡Pero bueno! Y claro, aquí va a hacer value. ¿Tú crees que sí? ¿Para qué? ¿Para que le pague Dama High? Le paga, viendo lo que le pagó antes, le paga Dama High, le paga incluso J High. Le paga por J High, no, porque no, es bueno, la mesa, la J High es la mesa. Es en la mesa. Vamos a ver por qué es Rey Seac. Sí. No, pero sí que puede pagar alguna parejita, ¿no? No, es, de hecho, se la puede girocolear esta porque puede convertir JX y 10X en farol y le ha pagado bastante rápido Yuri,
Y está claro que esto es contra Limitless, le tienes que pagar con dos servilletas con un mínimo de valor. Si pues al loro que tenemos sorpaso. Líder Víctor Malinowski, segundo Yuri y tercero Doberman, que va a Cribet pusear esta mano. Las apuestas que venían así para los amigos que se incorporan ahora. Favorito y chip líder era Yuri a cuota 3.76. Venía quinto Malinowski a cuota 8.5. Y el señor Doberman, que venía segundo en fichas, solo ha tenido dos apostantes a cuota 666, ¿eh? El demonio. Sí, sí, desde luego. Pregunta por aquí que queríamos con esos 300.000 dólares de premio. Pues yo me compraría 300.000 dólares en chuches, Steve. ¿Las chuches? Hay que comer chuches. Yo con 339.000 dólares, no sé qué haría. Déjame que pregunte a mi mujer. Un segundo. Cariño. Tenemos para tres fines de semana. Que no vale para nada. Dice que un cero más. Un cero más o nada. Quiere un cero más. Hombre, es que 300.000 ya parece poco. Ha venido a confirmar. Ha venido a confirmar. Ha dicho, ¿cuántos ceros? ¿Cuántos ceros? No me sirven 5 ceros. Bueno, vamos a ver porque Malinowski tiene backdoor de color, tiene backdoor de escalera. Paga una, como era de esperar. Aquí sí que vamos a ver, no como Spacey. Vamos a verlo más bien como Malinowski, ¿no? Va a flotar con todo aquello que tiene un mínimo de equity, de mejora, ¿no? Y de poder explotar al rival. Sí, señor. Pero claro, querer explotar a Yuri Martins siempre es una idea difícil, ¿eh, Alberto? Es complicada y tediosa, desde luego. Bueno, pues en cualquier caso suben las cigas 40.000, 80.000, cada vez más cerquita de ese nivel, que hoy creo que está siendo un día demasiado rápido, Steve. La acción está volando y a ver, siempre y cuando siga así, puede que el heads up se alargue, porque si la acción ha ido tan frenética en los primeros compases, ya sabemos que cuando esto va muy rápido al principio, siempre suele tener un punto en el que se pone a temperatura crucero. A ver, temperatura yo crucero. ¿Qué digo ya? ¿Qué digo? Da igual. Ponme un roncola. Pues, da igual, sí. Velocidad de crucero. No he dicho temperatura crucero, no pasa nada. Que si quieres o si tienes. ¿Quieres bolsa? No, de momento no, que hay que cuidar el plástico. Pero bueno, de papel. Es que la bolsa de papel, yo creo que nunca he conseguido llegar desde la caja del Lidl al coche. Es que la bolsa esa de los americanos, la de las películas, no, esa bolsa siempre ha sido ridícula, porque solo pueden llevar una bolsa y la llevan así. Ponle asas a la bolsa, niño. Y se rompe por abajo. Vamos. La típica madre de la peli americana que llega. ¡Ay, hola Richard! He traído el desayuno y trae una bolsita de esto. ¿Qué bolsas son esas, tío? Desde aquí un llamamiento a eliminar esa mierda de bolsas, por favor. Yo la verdad es que soy un amante, Steve, de los que cuando empezaron con el tema del plástico, me parece una línea a seguir bastante interesante, pues, oye, quitaron las pajitas de las cañas, ¿no? De plástico. De estas para beber el refresco. Pero claro, esas cañas antes las envolvía un plástico. Y era como que me falta. O sea, no entiendo, ¿no? Si va a cambiar, cambia todo, ¿no? Está rarillo. Cuando ves un mojito ahí y te ponen en la pajita esta que se te deshace luego ahí al decimocuarto trago, ¿eh? Ya, y... A mí las pajitas estas de cartón, yo digo, no. Y hago un Hidalgo. Porque no lo puedo aguantar bien. Bueno, pues aperturita por parte del Doberman. Ahora es cuando alguno por YouTube pone un comentario y dice: ¡comenten póker! ¡Comenten póker! ¡Dejen de hablar de cosas! ¡Comenten póker! Bueno, tranquilo, que póker vamos a comentar no solamente en este torneo, sino todo lo que queda por llegar. No solamente este año, sino el año que viene. Y posiblemente dentro de 10 estaremos aquí más canosos, pero comentando póker, Steve. Y espero que con un poquito de pelo, ¿eh? A ver si nos aguanta, ¿eh, Alberto? Me cago en la leche, Merche. Los 9 para Doberman, que le dan esa top pair y lo mete al check raise instantáneo y tremenda galleta. Dios mío, de mi vida, señor Doberman, pero bueno. Ya dice que aquí muere, ¿eh? En esta mano muere el señor Doberman. Botecito para él, que falta le hace. Luego vemos los check raises de Malinowski con el 2-5 de corazones, que era enano, y aquí vemos un tortón. ¿Qué? ¿Cómo es el póker, eh? ¿Cómo es el póker, Alberto? Three push, que no encontrará pagador. Y seguimos a pie de cañón aquí con Alberto Pérez Katov, tres jugadores luchando por la victoria. Y ojo, porque esta semana no hemos tenido a Juan Pardo, no hemos tenido a Vicente Delgado, no hemos tenido a Rumúculus. Y esa clasificación general pues sigue comandada por el... ¿Quién era el que lidera, tío? ¿Era Rumúculus el que lidera? Sí, ¿no? Leon Sturm, ¿verdad?
No sabría decirte, Steve. Yo creo que es Leon Sturm. Bueno, pues le mete pozo y vamos a ver qué hace aquí Malinowski, porque es uno de los jugadores que no abandona, pero sabe abandonar aquí esta mano, sabe abandonar el 4. Aunque tenía backdoor de color, decidió que contra ese Scything no podía pagar, y es que Malinowski juega de forma brillante, de forma súper inteligente, y de momento sin duda está siendo el final boss, ¿no?, de esta final table. Y bueno, pues limpiando aquí este 6-5 off, se le abre. ¡Pum! Cuidadito, porque aquí puede perder el punto Malinowski, ¿eh? Aquí Nutella. Puede... Está ligón el Laverman, ¿eh? Está ligón, ¿eh? No le queda otra. O sea, como no. Encima juega muy snapeado, ¿eh? Te lo he dicho antes, cuando ha apostado, no me acuerdo ya hace cuánto, pero juega ultra mega snap. Pero snap, cuando ha cribeteado unas damas, pues lo creo que ha sido. Juega muy rápido, muy rápido. O tiene el juego muy resuelto. O quizá debería pensar un poquito más, porque contra estos pedazos de jugones tienes que tomarte la vida con más filosofías, Steve. Sí, señor. Pues 30 ciegas ahora para el short stack, que es el señor Doberman. 31 y media para él. Lidera Malinowski con 111 ciegas. Y le sigue el señor Yuri con 75. Pues ahí está, free betito por parte de Malinowski. Aquí es una mano que obviamente Yuri no puede pagar. Así que vamos a ver cómo abandona el jugador brasileño. ¡Ups! ¡Puta, Steve! ¿Cómo está el señor Malinowski con las top dobles? No, pero espérate, ¿es que le pagó aquí el 3-bet? ¿O fue un roll? Fue un roll, ¿no? Ha sido limp call, ¿no? Fue un roll. Claro. El roll también es justillo, porque era en torno a 4 blinds, ¿no? Le habrá hecho el roll un pelín más grande. O sea, si hay 590 en el centro, significa que hay 7 ciegas y pero media. Porque di por hecho. Le ha hecho a 3,5 por. 3,5 por. Ha sido 3,5 por. Bueno, espérate, top dobles, y le flotó aquí, ¿eh? Para intentar hacer magia con ese 9. Y claro, imagino que ya aquí, Yuri... Es malísimo el runout para farolear, aunque tengas 9 alto, ¿no? ¿O qué? No tienes otra. O sea, no tienes otra mano que quieras bluffear aquí. O sea, no tienes otra. Ninguna. No tienes ningún bluff. Pues le va a pagar bastante rápido, yo creo, Malinowski, ¿no? Porque aquí no va a encontrar el botón de for en la vida. A ver, es verdad que es un bluff catcher un poco jodido. Porque aquí tiene todas las fotos Malinowski, pero Yuri, pero viendo lo que está value beteando, que aquí puede tener un rey 10 de value bet, incluso una mano como Dama X lo está value beteando, visto cómo está jugando él, tienes que hacer. Le robó la cartera a Malinowski, que ha pensado que tenía escalera sola J. Y fíjate el farol que se ha marcado aquí Yuri, el brasileño, haciendo cositas chingonas de las que le gustan a él, claro que sí. Vaya pedazo de farol, ¿eh? La verdad que yo creía que se lo iba a bajar bastante snapeado. Es cierto que tiene muchas fotos X aquí, Yuri, aparte tiene todos los colores, pero sinceramente me esperaba el blue catcher, ¿eh? Viendo un poco que es Yuri, que no es, estamos hablando de un jugador ultra tight, a Yuri no le va a temblar y él va a ir con todo, y va a balubetear bastante fino, como hemos estado viendo durante todo el torneo, ¿no? Pero cuando dices que tenía todos los colores, eran todos los colores fallidos, ¿no? Porque había corazones fallidos en el flop. No se ha completado el color, ¿no? Yo he dicho colores o he dicho jotas. Has dicho colores también, pero yo creo que... Quería hacer escaleras. Escaleras y jotas. Vale. Me ha sorprendido bastante el fold de Malinowski, pero bueno, aquí es que hay que entender y hay que pensar que estos jugadores juegan entre sí muy a menudo, muchas veces, y se conocen muy bien y tienen diferentes metagames entre ellos, diferentes formas de jugar, igual que hemos visto antes a Lena pagarle a aquel all-in en el river a Malinowski. Porque estimaba que podría haber bastantes faroles, y bueno, así es el póker, ¿no, Alberto? Estima que cuando hace el limp y paga el roll, dentro de su rango, pues está todos los 9, 10 y as 10, tanto suite como off. De hecho, a la vista está, si ha pagado con 9, 7. También va a tener todas las jotas X que flota, del estilo as J, J10, dama J, rey J, todas estas manos, y son bastantes combos. Es cierto que con que haya alguna parejita convertida en farol y con algún baluf que también pueda haber de por medio, creo que incluso a Scything grande da para bluff cachear. Pero ya digo, es Malinowski, que no estamos hablando de un jugador que se acaba de sentar y decir, bueno, vamos a echar un ratillo. No, él sabe perfectamente estos tipos de spots y supongo que en términos de combos a ese Scything no le da para pagar el rey dama. Así que, bueno, pues nice hand por parte de Yuri, no se puede decir otra cosa. Pues brutal, 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 como siempre, el contenido que estamos teniendo aquí. Y no para de preguntarme el chat que a quién llevo yo. Yo ya lo he dicho varias veces. Claro, que hemos perdido, ¿verdad? Perdón. Que estaba poniendo el dinero. Tira para atrás, vamos a la guitarra.
¿La quieres ver? La ponemos. Es que tenemos... Sí, porque creo que no ha dado tiempo a comentarla, porque estamos comentando todavía el análisis de la mano anterior y creo que lo vais a agradecer, ¿no? Porque es... Ahí estamos. La mano ha sido limpiada por Doberman y checkback de Yuri, ¿no? Vamos a ver si hace checkback. Perfecto. De momento, pues tiene el 2X. Es cierto que aquí Yuri tiene muchos 2X más que su rival, y eso su rival lo sabe. Y aquí supongo que, pues, le meto medio bote más o menos, un poquito menos. Y check, check, cae unas dobles, o le dan unas dobles superiores a todas las damas X. Ya gana, pues, a rey dama, bueno, a dama J. Sí, dama 10, dama J, dama 8. Y aquí, pues, Yuri, vamos a ver qué 6-100 utiliza. Imagino que lo utilizará. Overbet, overbet, sí, bote y medio. Bueno, y hace instacall. Entonces, claro, cuando haces aquí overbet, tu rival tiene o 2X o no tienes nada. Entonces, bueno, tienes un bluff catcher que bloqueas 4-4, bloqueas manos muy fuertes con la dama, y por lo tanto su rival o tiene un 2X o tiene algún tipo de basura. ¿Qué manos puede tener? Pues de farol puede tener 3-5 que haya convertido en farol desde el flop, un 4X quizá, un 5-3, 6-5, sí. Todas esas manos que tienen gachos de cartas por abajo las va a tener de farol, y por lo tanto ha bluffcatcheado su mano, y en este caso pues se ha convertido la situación en un heads-up. Es una mano muy dura, como siempre, porque tu rival tiene los 2X, pero claro, como él sabe que tú tienes muy pocos 2X, va a overfarolear y tiene que bluffcatchear con esta mano. Así que bueno, pues heads-up. Pues ya tenemos el dinero encima de la mesa. Se lleva $208,687 el señor Doberman. Y ahora esto ya es cosa de Yuri o de Malinowski. Alberto, GG bro, le dice Yuri. Y es que vaya dos pedazos de jugones que tenemos por aquí. Hemos dado para atrás porque tenemos el poder. Es que este reproductor es la auténtica leche, Alberto. La verdad que tener aquí el enlace y poder... Mira, pum, lo repetimos, pum, lo vemos, lo analizamos. Es que es así, es que es así. Sí, nos preguntaban... Perdona, Alberto, dime. No, que digo que incluso alguna vez incluso podemos hacer pausa, ¿no? Para que el chat comente, interactuar con el chat, que hubieran hecho y tal. Y puede ser entretenido, ¿no? Al final, un día hacemos pausa y llamamos por teléfono al que tú quieras del chat. El comodín del... El comodín del público. Oye, ¿qué opinas de esta mano? Pues yo hubiera puseado, pero bueno. Mira, ¿qué pasa, colega? Yo hubiera hecho con nada más. ¿No? Con nada. Pues tenemos heads-up, y cuidadito porque aquí esta mano puede ser interesante para el señor Yuri. Es una mano que tiene buenos backdoors, tiene buenos runouts para seguir blufeando. Creo que esa J no es la mejor. Esa J sí. No. Esa J no. Él quería ver un 5 de corazones, un 6 de corazones, un rey de corazones. Aunque no es tan mala, ¿eh? No es tan mala del todo teniendo el 9, por si sea el 8, Steve. Ya, ¿cómo te gusta? Me gusta porque es mente de optimista lo que estabas pensando, ¿eh? Eso, por si sale el 8, que pues tienes un 9 y un 2, señor. Ah, pero bueno, por si sale el 8. Vamos a ver, porque no, sí que es cierto que cuando sale una overcard, sobre todo contra jugador blando, ¿no? Una overcard que está por encima de las dos cartas más bajas, es decir, entre la dama y el 4. Hacer un second bar incluso sin equity va a estar bien contra un jugador que no flota lo suficientemente bien. Obviamente no es el caso de Malinowski, pero en términos de exploit, si quieres explotar a un jugador que no flota los combos que debe, ni los ases high, ni nada por el estilo, pues cuando sale esa carta, ¿no?, que está por encima de la segunda pareja en mesa, convertir tu mano en bluff aunque no tengas demasiada equity puede ser interesante. Pues nos preguntaban mucho por el chat cómo venían las apuestas, y así es como arrancaba esta mesa final, Alberto. Las cuotas quedaban favorito a Yuri, obviamente porque venía líder con esos casi 4 millones de puntos, y podemos ver que Malinowski venía con 1.6 millones, venía en quinta posición, cuota 8.5, Yuri cuota 3.76, y para los que estáis preguntando desde casa, yo hice 3 apuestas ayer en el directo de $50, a Lena, a Pavel Plesov y a Malinowski, 50, 50 y 50. Fácil y sencillo. La verdad que la de Malinowski es bastante hot, ¿eh? Es una apuesta que te puede hacer ganar bastante plata, ¿eh? Y bueno, ya tenemos bastantes candidatos, ¿eh?, para el comodín de la llamada, Steve. Me gusta. La gente sabe aquí, la gente quiere ser partícipe de esto. La gente quiere el comodín de la llamada. Puede ser divertido, ¿no? Ya digo que al final podemos hacer un póker interactivo, algo que no se ha hecho hasta ahora. Podemos reinventar absolutamente todo, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo? Podemos probar cosas nuevas. De hecho, ya... están copiando ciertas cosas que nacieron aquí, ¿no? Este. Hombre, ya sabes tú cómo funciona esto. Ojito, Alberto, porque esto ha sido Limp Race y Forbet de Yuri, ¿eh? Limp Race del Rey J, roleó las 5 Malinowski y se acaba tirando. Le ha creído a Yuri, no ha querido líos, y a por una mano más.
Pues una manita más. Bueno, pues apertura. Cuidadito, porque aquí se puede liar bastante parda. Topper, top kicker para el bueno de Malinowski. Pero es que tiene el 8 ligado el señor. ¿Sabes qué grande aquí, Malinowski? Vale, Malinowski. Pot. Grandísimo. Pot. Apuesta del bote. Y aquí Yuri creo que solo quiere jugar call, ¿no? Realmente. ¡Opale! Escalera para Yuri. ¿Crees que puede aquí jugar una apuestita de cara? Aquí quieres donkear, normalmente teniendo el 7. Además hay doble draw, ¿no? En tu rango tienes overcards flotando. Igual a sizing grande no tienes tantas overcards. Y eso te puede condicionar un poquillo a la hora de donkear. Pero bueno. Puede que fuera OR 3-bet 4-bet, sí, la anterior, perdón. Vamos a ver, porque de momento el call es fácil por parte de Malinowski. Y ahí, me hubiera gustado ver un diamante por parte de Malinowski. ¿Qué hubiera hecho si bluff cachea? Hombre, si cae diamante, igual la convierte en farol. Es que estos siempre están pensando en travesuras, porque una mano que puede ganar algunas veces al showdown, si hubiera caído un diamante, ya están pensando en qué hacer, cómo convertirla en farol con el blocker de las nuts. Lo que pasa es que aquí yo creo que en un heads-up nunca van a foldear una escalera. Pues vamos, el sizing es un cuarto, Alberto. 25%. Aquí va a foldear Malinowski porque esa J es horrible. Porque si tenía una mano del estilo Dama 10, J 10 o similares, pueden utilizar ese mismo sizing a modo de blocking, ¿no? Entonces, claro, aquí directamente el 9 ha perdido todo el valor del mundo. Si hubiera caído. Un 2. Sí, un rey, tirar, un rey. Cualquier brick hubiera sido quizá un bluff catch. Pero la J posiblemente era la peor carta, sin duda, porque completaba ciertos faroles que te están donkeando en el DAG, ¿no? Correcto, sí, como bien decías, ese Dama J, Dama 10, J 10. Pues nada, sigue Yuri metiéndole caña ahora a Malinowski, que se pone con esta ventaja el señor Yuri. Pero es que estamos viendo un heads up, Alberto, que ahora mismo empieza el nivel que a ti te gusta. Y son 104 contra 70 ciegas, ¿eh? Pues nada, de momento ya te digo, tenemos 70 figas efectivas de dos jugadores maravillosos. Insisto, desde la humildad intentamos, mejor dicho, analizar este tipo de situaciones, pero son dos jugadores que tienen el juego muchísimo más dominado y solamente podemos intentar analizar desde la humildad, como siempre digo, ¿no? Como siempre, disfrutando del mejor contenido de póker del mundo aquí, de la mano de GG Poker, la sala número uno del mundo. Si todavía no tienes tu cuenta, pues solo tienes que poner exclamación InfoGigi por el chat para que mi equipo de soporte te informe a través de Telegram. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Sí, señor, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y bueno, pues de momento CB pequeña apostó y no sé si tiene la intención de meter otra torta aquí, Malinowski. Lo que está claro es que Yuri no va a abandonar. Puedes jugar otra vez Betfall aquí, ¿no? Pero es que ya es un poco al derribe, ¿eh? No, es que cuando veteas muy pequeño en flop es para arrastrar, ¿no? Claro, va a flotar muchas cartas altas, pero en este caso cuando se te abre también el proyecto de escalera, pues tienes que... ¿Y ahora qué? ¿Ya al auténtico derribo? ¿Tercer barrel, bet fall, medio bote? Cuando ya veteas tan gigante y te paga, no sé si va a insistir con el farol. Es que la J es muy atractiva porque imagino que siente que el rey dama... supongo que cree, ¿no?, que el rey dama y las damas están haciendo 3-bet y tener la J bloquea pues, dama J, ¿no? Buenas partes de las damas J de los blue catchers del rival. Pero bueno. ¡Pumba! Sí. Tercer barrel aquí de Malinowski. Sizing enorme, 75% del bote. Es muy bueno. Es que y a robárselo, 1,5 millones apostó y se lo lleva, ¿eh? Qué tres pues, barrels le ha cascado aquí Limitless a pues, Yuri. Increíble, ¿eh? El asalto, que hubiera sido más épico todavía, no sé si hubiera sido más épico el call con asalto o el farol de Malinowski, pero en cualquier caso hubiéramos disfrutado muchísimo con ese call, pero farolazo por parte del polaco y de momento pues la cosa muy equitativa. Ahí está, liga la segunda pareja, de momento el señor Yuri no tiene nada. Ese 9 no es nada atractivo para seguir barreleando. Y aunque tengas aquí un 4 high, pues es la típica, dices, creo que no puedo insistir como me gustaría. Vamos a ver, porque igual sí, ¿eh? Pues vamos a ver, porque Yuri tiene que pensar, tiene una mano muy mala que no va a mejorar en absoluto, Alberto. Nada de nada, no hay carta que le guste. Eso sí, el 2 y el 4 le harían ganar, pero él no lo sabe. River 6. Y bueno, pues aquí tiene que... Yo creo que va a volubetear Malinowski, 100%. Y la verdad que... pues ¿la puede bluffear? Nada. Yo estaba ya viendo optimismo con el 4, ¿eh? A
6 ahora para Malinowski, que está abriendo a 2.5 por Alberto. Heads up de 80 ciegas efectivas, 83 en este caso. Mucha jugabilidad, ¿eh? Mucha magia. Muchísimas gracias, amigo Amerel, por ese mensajazo. Y bueno, vamos a ver, porque aquí sí que pueden hacer de nuevo sizing pequeño. Me gusta el sizing pequeño por parte de Malinowski para poder pagar raises y tal. Así que yo haría incluso un quinto, un cuarto del bote. Porque targetear grande no te gusta, ¿no? Es lo que, justo lo que no, te iba a decir. Es que claro, es que estando tan deep, igual sí que puede ser interesante. Estando claro, tan estamos deep, jugando ya con 30 blinds, que es lo que solemos acostumbrar a ver estos heads ups. Y esta carta diría que si la ha apostado grande es para seguir apostando grande, ¿no? Ya está, ya la carta la tienes hecha, Steve. Igual hasta overbet, rollo 105 o 110% el bote. No, mira, checkback. ¡Upa! Pues... ¡Pum! Aquí ya te digo, aquí yo tomaría ciertas líneas contra el jugador promedio que yo juego, pero esta gente juegan contra los top. Contra el jugador promedio yo veteo pequeño con intención de seguir barreleando y bueno, pues explotar el error promedio que tiene un jugador que juega a los niveles que yo suelo estar, ¿no? Pero estamos hablando de la élite, jugadores que juegan torneos con una entrada de 100.000 euros. La entrada, no el ganador, sino la entrada. Vale 100.000 euros, la entrada vale 50.000. Entre ellos, pues tienen un estilo de juego que es fascinante, maravilloso y bueno, pues claro. Yo... Lo comentamos siempre, Alberto, al final es que nosotros damos el punto de vista técnico y analítico desde aquí, pero hay muchas manos que entre ellos no podemos percibir cómo se perciben porque tienen mucha historia, muchos años jugando entre ellos y hay jugadores que saben ciertas debilidades o ciertas fortalezas de algunos jugadores e intentan pues o no jugar X botes de X manera porque saben que son muy buenos o saben dónde pueden apretar y a quién apretar. La verdad que lo que hay que hacer aquí es venir con papel y boli, disfrutar unas palomitas y ver qué va pasando. Mira, esto nos pasa siempre esto, ¿no? Que siempre hay una desconexión así. Algo pasa siempre. ¿Sí? Algo pasa. ¿Sabes qué es lo que va a pasar también aquí en GG Poker, ¿no? Que tenemos un main event de las World Series of Poker, evento de brazalete, $5.000 con 25 millones de dólares garantizados. Pues, perdóname porque acabas de decir una barbaridad, pero barbaridad la mano que tenemos. Tenemos una topper con la J de Kicker, que no es nada más en un heads up, y tenemos un set por parte de Malinowski. Aquí imagino que seguirá Malinowski haciendo check. Cuando cae un rey es una carta muy ofensiva, que su rival va a apostar muy a menudo. Pero bueno, en este caso donkea, es que es lo que te digo. Aquí podemos decir misa, pero luego van a hacer lo que les salga. Se van desbalanceando, ¿no? Al ver, hay muchas veces que la línea estándar es el check aquí, porque sabes que el rey X lo betean, pero aquí dice voy a donkear porque puede que me raise aún así con más sentido, ¿no? Bueno, y ahora, si no haces sizing grande, yo ya me acuesto, Steve. Pues no mete más del bote, yo me acuesto, ¿no? me acuesto, Steve. Buenas noches, Alberto. Hasta luego. Me voy a dormir. No, ya te digo que aquí van a tener líneas completamente creativas, que están muy por encima, o incluso GTO, de una forma muchísimo más profunda de lo que nosotros lo hemos podido estudiar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ser más bien descriptivos, más que analíticos, porque es cierto que en una mesa final sí que se puede ser mucho más analítico, pero en un heads up de dos jugadores que juegan como auténticas estrellas, lo mejor es disfrutar de esto y se acabó, ¿no? Pues sí, señor, es lo que hay que hacer. Intentamos, como siempre, dar el punto de vista técnico, pero ya sabéis que así es el póker. Lo bonito y lo bueno del póker es que todo el mundo puede jugar como a él le guste, porque al final tu dinero hace que hagas lo que quieras. Puedes jugar como quieras, como si quieres ir all-in todas las manos, Alberto. ¿Quieres un heads up contra mí all-in todas las manos? No, te reto. Te reto a un all-in todas las manos en mi club GG. Venga, me parece perfecto. El ganador castigará al perdedor. Mira, si tú juegas, hay una persona que de hecho nos sigue de hace ya mucho tiempo, mi queridísima Loren. Si tú a esa mujer le ganas yendo all-in preflop todas las manos, te pago una cena en diverso tranquilamente. O sea, es imposible. Tiene la mejor cuenta de la historia. Imposible, imposible perder, ¿no? Ella no pierde, tío. Es un cuentón. Tiene un cuento. Tú sabes que siempre hay cuentas tocadas por la varita. Es que esto es así. Hay gente que está bendita y gente que está maldita. Oye, que hoy la camisa se está comportando, ¿eh? Hoy te veo bien. Alguno me ha vacilado, me ha dicho que se iba a jugar a los bolos o algo. Pero bueno, si la camisa está chula. Sí, majo, macho. Lo que tengo ya el bochorno de la menopausia, ¿eh? Sí, hace calorcito ahí en tu ciudad, ¿eh? ¿Cómo suena que estás en el sur, compadre? Todavía hace mucho calor. Mira, de hecho tengo ya la calvita. Si fuera crunchy, tendría la calva completamente reluciente.
Ten cuidado con Crunchy, que está muy fuerte y no tiene pelo, pero te pega un meco que te tumba, ¿eh? No, no, Crunchy le está dando fuerte al CrossFit, ¿eh? Sí, sí, está a tope, está a tope. ¿Has visto? Me he puesto hasta de pie ya, porque estaba ya tenso, tío, estoy tenso. Este headset me está poniendo tenso. Yo lo que pasa es que como los chavales se han relajado mucho con las suscripciones, ya no estoy tan tenso. Amigo mío, es verdad, ¿eh? Ni una suscripción, nadie, ¿eh? Nada, ni una nueva intervención por el chat. A ver. Somos 500 y pico personas aquí. Por favor. Gente que no haya escrito nunca por el chat, ¿puede poner algo por el chat? Aunque sea mandarnos un emoticono sacando el dedo así o una berenjena. ¿Cuál es el emoticono que más utilizas tú, Alberto, en el WhatsApp? El emoticono, te lo voy a mirar. El emoticono que más uso. Me gusta mucho la cara al revés. La cara al revés, mira, sí. La cara al revés está muy bien. Ahora también uso la nube blanca. ¿La nube blanca? Hostia, la eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco. La nube blanca, ¿eh? Pero es que la nube blanca es muy, muy esponjosa. Y también mucho. La cara está derretida, sí. Derretida, ¿eh? Madre mía, mira, Seliku Poker, primera intervención por el chat. Así me gusta, por lo menos alguien cumple. Nos están poniendo muchos stickers. Saludos desde la penumbra, dice Mirlakens. Mirlakens, un tío como tú que está suscrito al canal y que no ha saludado nunca hasta hoy. Me voy a cagar en la leche, Merche, ¿eh? Cuidadito porque acaba de conectar 3-3 es Yuri apostando grande a Malinowski. Y alguno te pide que le pagues el Prime, ya. Bueno, pero si el Prime no se paga, que el Prime es con Amazon, que es gratuito. Y Roma Blue. ¡Que es gratuito! Bueno, es que yo miro al chat y veo microlimitero, panza. No suscrito, por favor. Hay que suscribirse, joder. Yo no puedo estar aquí, Sí, señor. Bueno, saludos para Jimmy desde Venezuela. Muchas gracias. Mañana tenemos aquí nuevo directo, ¿eh? Porque mañana miércoles, como siempre, si lo estás viendo en YouTube, vente a Twitch, porque siempre hay directo los miércoles jugando al póker en la sala número uno del mundo. No te lo pierdas, vente a disfrutar. Nos lo pasamos bien, nos lo pasamos muy, muy bien. Ganar dinero, solo a veces, Alberto, pero lo bien que nos lo pasamos. Como fuck, efectivamente. Bueno, pues ahí está. Estaba confirmando a ver cuál es mi emoticono más utilizado, Alberto. ¿Y cuál crees que es? La nube blanca. La nube blanca, Todo el mundo en el chat poniendo la nube blanca, por favor. O sea, es sin duda el icono que está de moda. Steve. Ay, Steve. He de decirte que no, que es el Tiranosaurio Rex este, No, es coña. ¿Te imaginas que es el Tiranosaurio Rex este? No. Que no, que es coña, que va, lo acabo de buscar, digo, a ver algo random por ahí. No, es. Mi emoticono más utilizado es el de la carita riéndose y el del tic verde. El tic verde yo lo uso mucho, Sí, la verdad que lo pongo mucho ese. A mí me mola mucho el tic verde. Pero donde esté la nube blanca. La nube blanca, mira. La nube blanca no falla, Que no haya nada. Bueno, pues vamos a ver. Porque ahí está, las nubes blancas, fíjate. Bueno, hay algunos que tiran nubes blancas, otros que tiran polvo, Un poquito de todo. Sí, un poquito de todo, señora. Continuamos con este heads up donde estamos viendo cositas, check races con dobles parejas, foldeando el uno y el otro. Es un toma y daca, la acción que no para. El brasileño que lidera, pero Malinowski le sigue muy de cerca. Una mano para que suban las ciegas, Alberto. Y este heads up que parece fácil, pero es que jugar contra estos dos en heads up es muy duro, Muy, muy duro. Es duro, duro. De hecho, yo estoy aquí sin jugar, estoy ya tenso y cansado. Imagínate yo si estoy tenso, que si gana Malinowski me llevo panoja. Te lleva bastante panoja. Pero te tengo que decir una cosa. No estoy nada cansado, necesitamos hacer otra cosa, después de esto. A ver, que nos pongan un vino y que ponemos unos vídeos de YouTube aquí y empezamos a hacer un reaccionando, pero podemos poner a Fran de la Jungla o alguno de estos. Reaccionando a después del póker. Nos quedamos aquí modo small talk. Oye, la gente ya no juega a la Among Us, No, es verdad. Habría que hablar con el Papo y montamos algo con Ibai o algo de eso, Hubo una época bastante graciosa. Es que en realidad, piénsalo, podemos con Papo. Papo puede avisar a Ibai. Tú puedes avisar a Neymar, al Kun. Montamos ahí una buena, Y nos montamos aquí una Among Us también con Miguel Ángel Muñoz. ¡Hostias! El bueno de Mam, Le voy a tener que escribir porque voy para Madrid este fin de semana. Voy a pasar ahí unos días y igual escribo para verle, a ver qué tal le va, Dale. Un fenómeno el señor Miguel Ángel. Pues espérate porque está convirtiendo el 9 high en farol y como le baje el rey... No ¡oh, cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Se lo convierte en farol, Alberto! Se lo baja, pero se lo convierte en farol, estilito. ¡Ay, Magic Time, por
parte del jugador brasileño, que está viendo cómo poco a poco el Gesar se va acercando más a sus arcas, pero todavía... Uy, perdón, que me ha dado de todo. ¡No te me mueras! ¡Alberto, no te me mueras! Me voy a morir de la suscripción. Los ases de Yuri que siguen atizando. Y esto no me gusta, Yuri. Ahora está casi 2-1 de ventaja. Hazte unas flexiones, dicen, ¿eh? Ya la gente ya no sabe qué pedir, ¿eh? A ver, Kato, para que te hagas unas flexiones tienen que regalar 10 subs. Si no, no te mueves de la silla ni de coña, vamos. Vamos, me voy a poner yo a hacer flexiones de gratis, ¿eh? Sí. 10 subs, 10 flexiones. Si no, nada. Hostia, yo ahora mismo no puedo hacer ni un burpee, ¿eh? Es pues como, fuck. No puedo estar aquí si no puedes hacer un burpee, ¿eh? Putos burpees. Estoy cansado, me hago 100 burpees. Me encanta porque habla así, un poco con la S, ¿eh? Fuck. Es como raro, ¿no? Es un fenómeno, es un fenómeno. Aquí pues todo es mucho lirili y poco la lala, ¿eh? Que si tal, que si tal. Que deis 10, dad 10 subs y ya le podéis aquí... ¿Te imaginas, Canto, que tiene como mono de feria? Esta gente es un disrespect absoluto, ¿eh? Sí, señor. Los calzones. Pues hoy tengo unos calzoncillos preciosos de estrellitas. ¿Pero de las del desayuno? ¿De esas amarillas que se comen con leche? Efectivamente, justo. De hecho, voy a pedir ahora mismo en Amazon calzoncillos con nubes blancas. Tiene que haber cojones. Tiene que haber. La nube blanca, ¿eh? Pues farol de Malinowski, que tenía una mano similar. El auténtico Harvan cuarto, ese Hattens. Y sigue... ¡Opa! Los ases, que están muy presentes por aquí. Los Rockets. Pues ahora las vocales le corresponden al bueno de Malinowski, que obviamente va a hacer 3-bet. Vamos a ver a qué tamaño. Vamos a ver si se... ¿900? ¿850? Pues 840. Y la mano de Yuri no es mala para pagar, ¿eh? No es mala para pagar. En posición yo creo que juega bien en heads-up esta mano, ¿no? Pues vamos a ver, para pagar. Vamos a ver por qué pagó. Cae JJ5, de momento muy favorito aquí Malinowski, pero es el típico board que tampoco estás muy muy contento. Sí, cuando ves un board doblado con carta que es posible que tenga tu rival, no te encanta lo que ves, Alberto. Sabes que tienes alguna posibilidad de perder. Cuidadito, proyecto de color para Yuri. Y Malinowski, que puede acabar eliminado aquí si hubiese un trébol complicado, ¿eh? Claro, es que como haya un trébol, yo diría que está en la calle. Vamos a ver, porque de momento Malinowski puede tomar la línea del check back o la línea del bet. El check back no estaría muy mal tampoco, ¿no? O sea, al final, ¿a qué temes ya realmente? A ver, ha peteado pequeño y puede arrastrar algunas manos, pero es que... Nah, aquí lo que quiere es considera que tiene valor a tres calles, ¿eh? O sea, considera que tiene valor a tres calles y, bueno, pues cuidadito. Nada fácil este run out, ¿eh? Tres barrels aquí es muy jodido, ¿no? Con esta mano. O sea, tienes que ser muy magnate, teniendo en cuenta que te puede pagar, pues eso, rey-dama, que no bloqueas. Rey-10. Rey-10. Rey-10 suite, que serían 10, tres combos. En verdad hay un montón de combos de Broadway, ¿eh? Pero sí que es cierto que están todas las JX. As-dama la bloquea, rey-dama sí que ha conectado, pero también tiene todos los JX por el lado que tienen las Broadways, ¿qué tal? O sea que... Y tanto suite como off, porque creo que el dama J off y todo esto te está pagando. La pregunta es, ¿los 10 de suite los arrastras a ese 6-5 tan chiquitito en flop? Puede que sí, ¿no? Claro, es que por eso betear pequeño en flop, siempre tienes que estimar que el rango de rival va a ser más amplio que meter la torta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí que puedes intuir que tienes value de tres calles. ¡Pues ala! ¡Las tres! Ha dicho Malinowski que tres calles, pues tres calles. Esto, por algo, es póker de los mejores jugadores del mundo. Tres apuestas por valor. Hilando fino aquí Víctor Malinowski, que no encontró el botón del Rey 7. Si no te paga Rey 7, ¿qué carajo te paga, Alberto? Lo único que sé es que no sé si es mejor el value o el fold, ¿no? Porque al final ha foldeado relativamente rápido este rey. Y bueno, pues en cualquier caso, todo muy equitativo. Estamos prácticamente una moneda al aire. Puede ganar cualquiera. En términos de calidad, creo que no hay diferencia. O de momento, por lo que estamos viendo, no hay ni un claro ganador. Y ya te digo, ¿no? Igual que hemos tenido GSAP, que era súper evidente todo lo que iba a ocurrir, en este GSAP yo no puedo vaticinar absolutamente nada, Steve. No se puede saber lo que va a ocurrir aquí. Lo único que hay que hacer es disfrutar, coger palomitas, intentar aprender de los mejores jugadores del mundo. Muchas cositas. Muchas cositas, porque de momento tiene el 8 y bloquea las escaleras el señor Malinowski, pero es que aquí el señor Yuri tiene el proyecto de escalera. De momento el call está servido por parte de Malinowski. Y cuidadito que no le haga aquí un call down con... Si cae un ladrillo, ¿eh? Vamos a ver.
Pues cuidadito, porque bloquea la mejor mano. Es cierto que no bloquea escaleras por abajo como un 4-5. 5-4, sí, 5-9. No. Pero aquí contra Saizin grande, creo que va a bluff cachear Malinowski, ¿eh? Vamos a ver qué decide hacer Yuri. Vamos a ver qué decide hacer el brasileño, que hasta ahora ha estado hilando muy fino. Hilando muy fino, Yuri. Vamos a ver, porque ya digo que a Saizin grande, aunque pueda parecer un call muy complicado, con la tercera pareja y tal, bloquea la mejor mano. ¡Pum! Y a grande, igual se la baja, Steve. Overred, casi dot, no, un poquito más. Instafall de Malinowski. Sí que bloqueaba Nats, Alberto, bloqueaba Nats. Esto... Sí, sí, pero aquí tiene de todo. O sea, tiene dobles, tiene sets, no solamente tiene 9-10, obvio. Pues ahí está, abriendo las 4. Yuri que sigue tomando ventaja. Mano que a priori será muy fácil para Víctor, porque no ha conectado nada de nada de nada ese 7-6. Optó por la línea del checkback Malinowski. Yuri que no tiene un pimiento, Alberto. 7-6 off en Rey Dama J5. ¿Esto qué es? No creo que sea una situación que quiera bluffear a Yuri. Quizá ahora en el River imagino que tampoco. ¡Power Jam! Aquí en verdad Malinowski tiene todas las damas X que no betean porque no necesitan prácticamente protección. Jotas, pero bueno, se lo intenta llevar por la fuerza. Lo va a intentar, Si aquí Malinowski es capaz de bajarle el as alto, que ya digo que no es nada fácil, prácticamente. Pues Magic Time, que le salió bien, la varita le dio efecto al bueno de Yuri, que poco a poco va ampliando la diferencia. Todavía lejos del 2-1, pero cada vez acercándose un poquito más, todo en un pañuelo. Y cualquier mano puede ser dramática para cualquiera de los jugadores. De momento, apertura con esos 9. Y vamos a ver si aquí Yuri decide convertir ese as 2 off en farol o si lo defiende. Pues optó por la línea pasiva y con buenas sensaciones, porque conecta esa top pair. Lo único que el 9 de trébol de Malinowski sigue teniendo ese proyecto de color. Cuidadito, Alberto, que no ha dicho su última palabra. Bueno, esta ya es de 3 barrels, ¿no? Aquí... Hombre. Aquí 9 es cierto que es complicado que pueda tener value. Pero pues bueno. no ha querido Malinowski. Está viendo mucho respect ahora mismo, ¿verdad? Están valorando que no venga la policía del bluff, porque como venga la policía del bluff significa que te han cazado un bote grande. Y aquí pues nada, valuetear, ¿no? Aquí el 9 hay que valuetearlo. Y ahí está. Bastante grande. Muy grande, de hecho, ¿eh? Percibe que tal vez pueda haber manos como el 7, el 6, el 5, el 4. Es que aquí por GTO todos los colores te están haciendo con. Entonces ya el sizing grande tiene mucho sentido. ¡No ha pagado sin trébol! Si te está metiendo alguna topper, pues ya se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Le ha pagado sin trébol. Y ojo, porque otra vez 8 millones para Malinowski, 9.5 millones para Yuri. Esto es cosa de dos, Alberto. 266.153 asegurados y pelean por casi 340.000 dólares. Qué disparate lo que estamos viviendo aquí en la sala número uno del mundo de póker, que ya nos han llenado de billetes en la mesa. Hay billetes, ¿eh? Hay money, ¿eh? Hombre, no hay nada más y nada menos que 605.599 dólares a repartir entre dos jugadores. El primero se va a llevar 339 y el segundo 266. Así que... pues ahí tienes los dos fajos, iba a decir. Los millones de fajos repartidos en dos montones. De momento, apertura con 5-9 off, que está dispuesto a jugar Yuri el 100% de las manos. Hemos visto que yo a Malinowski no le estaría jugando un 100%, de hecho. ¡Opa! El dama 8 off, ¿eh? ¿Te mola este 3-bet? Sí. Supongo que estará bien. Why not? Why not? Copa decirle, pues estás desestructurado, Malinowski. Te faltan 8 horas de estudio. Sí. Le faltan unas poquitas más. Bueno, vamos a ver. Preguntan si se puede pactar en GG. Al menos en este torneo no. No se puede. ¿Por qué, Alberto? Bueno, porque como hay apuestas y hay cuotas para que no haya ningún tipo de... ¡De trampas! De trampas ni cartón, ¿no? Efectivamente. Mira, nos dice la Furs que Malinowski es bastante top, ¿no? Siempre que transmiten está en una de estas mesas. Para empezar, Malinowski es más conocido como Limitless, lo que pasa que aquí tiene su nombre original, nombre real, y Limitless es uno de los mejores jugadores del mundo de cash, ¿verdad, Alberto? Efectivamente, lo que sí que es cierto es que no lo hemos tenido como nos gustaría, ¿eh? Lo hemos tenido quizá un par de veces, no mucho más, pero sí que, amigo, la Furs es completamente muy, muy top.
Pues ahí está, cuidadito, porque está apostando a las dobles parejas Yuri Saizin grande, tres cuartos, dos tercios, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Son casi cuatro lines, 3.7 lines, y el river es un 2 que no completa nada, excepto es un 4-3 posible. Pues vamos a ver. Ahora bloquea 8-7 y 4-3, Malinowski, pero claro, el 4-3 a priori no pasa, bueno, no sé. Sí. Es suficiente. Bueno, a ese Saizi no va a hacer nada. Overbet de Yuri, que vuelve a ganar el bote. ¿Y cómo está el heads up, eh? ¿Cómo está este heads up, Alberto? Mamba mía, si parpadeas te lo pierdes. Y nosotros continuamos con la acción, porque lo de los breaks en este canal no se estila, Alberto. Somos de saltárnoslos. Somos gente rápida, somos gente vivaz. Siempre esquipeamos los breaks, Steve. Intentamos además empezar un poquito más tarde estas mesas para que nuestros amigos de Latinoamérica puedan incorporarse, muchos amigos de Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Paraguay, Guatemala. ¿Desde dónde más? ¿Quién hay más por ahí de Latinoamérica? ¿Que me he dejado alguno? ¿Me he dejado Lima, Perú? ¿Me he dejado algo? Amigos latinos, contadnos por el chat si nos estamos dejando algún país, que siempre, siempre hay mucha gente dando el callo y apoyando aquí este canal. Aparte de todos los amigos españoles que hoy han llegado un poco tarde, Alberto, porque jugaba la selección de fútbol. Y claro, el fútbol es sagrado en España. Hombre, el mítico No puedo, tengo furbo es un clásico, ¿no? Que no puede faltar ni en este canal, ni en España, ni en ningún sitio. Bueno, pues balubeteando fino aquí el señor Malinowski con ese 6, la tercera parejita. Y ahora tiene que pensar aquí Yuri si puede o no puede pagar con el as alto en forma de as drama. Ah, me he olvidado de México, perdón, pero si México es top 4 del canal. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Yo creo que a México es donde más le damos amor, sobre todo a Guadalajara, a Jalisco. Bueno, y nos gusta también mucho el DF, Tulum, Cancún, Monterrey, nos gusta Morelia, nos gusta Jalisco. Guadalajara, yo soy de Guadalajara, lo siento, yo soy Team Guadalajara. Pues nada, pues apuntado. Así que nada más que saludo a los de México, los de Guadalajara. Al resto Ayer uno me dijo: hola, Steve, ¿de qué parte de México eres? Y yo: ay, pues no sé, cabrón. ¿De parte de México soy? Bueno, la que tienes un toquecillo mexicano. No manches. Bueno, no manches, güey. Vamos a ver lo que hace acá Yuri, pues. Ya te ha sido telenovelesco por ahí, ¿eh? Malinowski ni se está pensando estos blasts, ¿eh? Foldeando rapidito. Y sigue la acción en este heads up. Malinowski contra Yuri, Yuri contra Malinowski, Víctor, que ahora mismo es el segundo. Son las 12 de la noche casi en España, correcto. Buena hora, sí señor, quedan 12 minutos para las 12 en España y de momento el que hace magia, le da igual la hora que sea, es el señor Malinowski haciendo freebet con dama J7 de una mano que toca, ¿no? A cribetear, y bueno, pues el heads up ya digo que va a ser muy largo porque la acción ha sido bastante frenética, ¿no? Desde el inicio del torneo y por lo tanto, pues oye, si se llega al heads up con 200 figas cada uno, pues así se va a alargar muchísimo más la situación. Estamos en el nivel 34, figas 50.000, 100.000. Vamos a dar el siguiente salto y por lo tanto, pues estamos ya en esa zona, ¿no? En esa zona de peligro donde se la empiezan a jugar un poquito más frescas, pero ya digo que sigue siendo un heads up bastante, bastante deep. De momento, el que ha ligado casi todo es el señor Malinowski, que tiene pues esas trips que se convierten en full, que pierden contra todos los ases X, que tampoco son demasiados, por parte del señor Yurasov. ¡Que no es Yurasov! ¡Ya lo sé, sí! ¡Ya lo sé, sí! ¡Cómo te encanta, eh! Pues sacando la varita, Yuri, convirtiendo en farol este 16 off. Y ahora Malinowski, que yo creo que solo puede pagar, ¿no? Porque raisear aquí es prácticamente imposible. Aquí está claro, ni foldear es una opción. Así que va a hacer call. Me están diciendo por el chat que te cuente que ayer nos respondió Messi por el chat. Y ayer estuvimos. ¿Le ha foldeado? Tío, increíble. Malinowski es capaz de todo, ¿eh? Está foldeando mucho, Víctor. Y hoy le hemos visto ya foldear varias veces la mejor mano en el River. Entonces Messi estaba jugando ayer en Gigi. Tenía a Messi a la izquierda y yo les tiraba el ¡qué mira, bobo! ¡Anda para allá! Y encima él estaba para acá y el esto lo hacía para allá. Entonces el tío me contestó ya a la decimoquinta, me puso algo por el chat, se llama Messi. Messi, literal, y tiene una foto de Messi. Y el tío fue all-in un jugador y pagó un all-in sin querer con 10-3 off en middle position y lo eliminó. Y yo, claro,
Con el 10, así de bien juega Leo Messi, ¿eh? Increíble. Okay, ese clip es brutal. Ese clip hay que sacarlo a la palestra. Es 100% él, ¿no? O sea, el Kun sabemos que es él. No, no era Messi, no era Messi. O sea, vamos, si es Messi, yo ya, vamos. Puede ser. O sea, si Messi juega ahora mismo en alguna sala, sería en esta, ¿eh? Desde luego. Sí, sí. O sea, a mí no me extrañaría que fuese él, porque ya digo que tenemos a muchas celebrities jugando aquí. Sí, con el Kun hemos jugado el otro día, casi hicimos una mesa final en el torneo de 2.000 pavos. Un auténtico crack el Kun, ¿eh? Le hizo mesa final y nosotros quedamos en burbuja de mesa final. Bueno, pues ahí está, Marinovski abriendo. 7-2 suited, turno para Yuri, que convierte en magia ese 5-9 suited. Y vamos a continuar. El As 8. Y aquí, pues prácticamente, como podéis ver, está jugando el 100% de las manos. Por lo tanto, me sorprende un montón, ¿no? Ciertos fold de Marinovski. Que no sé. Es que es. No puedo. Bueno, pues ya puedes ver el rango de 3-bet de Marinovski con qué está haciendo. Dama 8 off, dama 7 off. Igualmente el dama 6 off también. Tendrá algunas tablas por ahí estructuradas a meter esos dama X. Tiene que meter algún porcentaje. Imagino que aquí puede meter medio bote. No sé. Check. Decide hacer check. Decide chequear Malinovski este heads up que está siendo muy divertido. Y no os lo podéis perder, chicos, porque están jugando por $340,000 para el ganador. Mientras tienen asegurados $266,153. La gloria de ser campeón del GG Millions, Alberto, no se obtiene todos los días. Desde luego que no. Pues ahí está. Sigue haciendo check aquí Malinovski. El señor Yuri, que no Jurasov, sigue apretando con ese As-8. Dice, ya que te he pagado preflop, es para apretarte en las cartas chiquititas. Vamos a ver Marinovski, porque sabe que pagar ya sería condicionarse dentro del bote. Y ahí está. ¡Uy, le cae el pincho, Steve! Pues menudo pincho que le puede dejar triturado a Malinovski. Le puede dejar con 4 millones de puntos y 13 sí. millones, casi 100 ciegas para Yuri. Esto tiene mala pinta para mí ahora mismo, ¿eh? O lo puede dejar en la calle. Uf, espero que no, ¿eh? Que tengo mi caballito ahí, ¿eh? Que tengo... ¡Oye, mira! ¡Mira! ¡La pipa! La auténtica blocking bet, Alberto. Le está haciendo 2 ciegas y media aquí. 2 ciegas y media es el tamaño de Malinovski en este bote de... Bueno, pues 6.7 millones. ¡Qué locura, bueno, eh! Y pregunta por aquí, Alberto. ¿Puede ser que le está afectando el hecho de ser jugador de cash en cuanto a rango? No, en absoluto. Porque si en algo no le puede afectar ser jugador de cash es en el heads-up. Porque en el heads-up se juega por chip CV. Se juega por lo que más valor te da en una situación en concreto, ¿no? Pues solo call, ¿eh? Le salió bien la blocking, Alberto, y sigue explicándonos por qué no le afectan los rangos en cuanto a ser jugador de cash. Claro, porque aquí no hay ningún tipo de... El ICM, sobre todo, es un modelo matemático que condiciona el tamaño de stack del resto de los rivales y la distribución de premios. Al no haber más rivales, ya no condiciona suficiente, o sea, no condiciona nada, de hecho, y se juega por stacks. Entonces, utilizan las líneas más EV. Entonces, para un jugador muy bueno de cash, donde puede estar más condicionado con el tema de los rangos, donde puede estar más perdido con las adaptaciones que hay que hacer por ICM, sería en todas las situaciones, menos en el GSAP, donde normalmente un jugador de cash en GSAP es sin duda el que tiene todas las de ganar, ¿no? El que es a priori favorito. Pues ahí está la explicación de Alberto Pérez Katov para dejaros un poquito más claro por qué los rangos de cash no tienen por qué afectar a la hora de jugar a estos jugadores, ¿no, Alberto? No, no, jugar GSAP desde luego que no. Y ya te digo que en este caso salen beneficiados los jugadores de cash porque se juega por CSU. Pues ahí están las cosas. Mira, 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 Alberto, casi 5-1 la ventaja para Yuri. ¿Y crees que esto puede acabar en all-in? Son 22 ciegas. Sí, pues ahí está. Pues ahí está. Efectivamente, te mete en all-in. Pero folde a Yuri, no le paga. Ahí no puede hacer nada. Y bueno, pues Yuri se la ha puesto muy, muy de cara, ¿eh? Estamos hablando ya de un señor 4-1. Esto tiene mala pinta para mí, Alberto. Necesito que Malinovski haga puntos. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, confía, todavía es él, ¿eh? Todavía es Malinovski. Tiene avatar el tío, ¿eh? Ese avatar chingón que tiene.
¿Pero ese avatar no es por ser miembro o es por...? Es Friends of Gigi o algo así. Fíjate que lo tiene en color amarillo. Yo no salgo amarillo, ¿no, chat? ¿Cómo salgo yo? Claro, es que yo a mí mismo me veo de un color, pero la gente te ve de otro color. Yo creo que se me ve azul a mí. Los Gigi Team son azul y estos amarillos son Gigi... Friends of Gigi. Ay, Dios mío. ¿A qué cuota se pagaba Malinowski? Nos dicen por el chat. Pues ahí lo tenéis. A 8.5. Yuri a 3.76. De hecho, yo pillé una cuota de Malaca que me pareció un despropósito. Ah, me lo dijiste. Sí, a 8 y pico y iba tercero en puntos. O sea, que me parecía una cuota increíble. Oh. Apostar a Malaca siempre es bien. Pues cuidado, mira. Pero mira. Cuidadito porque ya aquí, imagino que va para adentro el señor Malinowski, obvio. No puede foldear. Pues se puede doblar, Steve. Cuidadito. ¿Tú crees que sí? Yo creo que le va a pagar, ¿no? Vamos a ver, porque es que si le paga, aún así, tiene doble punta y overcard el señor Yuri. Malinowski, que está pensando contra las cuerdas ahora mismo, Víctor Malinowski. Se puede quedar muy tiritando, ¿eh? Supongo que es más call que otra cosa. Pues le paga. Cuidadito, porque es prácticamente un flick. Se puede ir a la calle. Necesita que aguanten, necesita holdear. 8-3 SOJ. Y efectivamente double up. Y esto significa que volvemos a tener GSAP. Volvemos a tener enfrentamiento con un pedazo de stack efectivo. Así que, pues ese semi-bluff, que era un flip, ¿eh?, para el bueno de Yuri, no le salió bien. Y el que se vio muy beneficiado es el señor Malinowski. Ahí lo tenemos, con As-5. Pues intentando recuperar un poquito ese stack que ha perdido por el camino. Pero ya digo, está todo muy equitativo. Y cuidadito que no le pueda valer esta especie de flip en torno a 80.000 pavos, ¿eh, Estibito? Vamos a ver lo que pasa, porque es que no se ha dicho todavía la última palabra. Y esto es lo que tienen los GG Millions, Alberto. Que es un high roller de $10.300 de inscripción. Y nunca, nunca tus rivales son fáciles de batir. Mucho cuidado, porque ahora Malinowski viene con esa energía de venir desde abajo y puede darle la vuelta a esto. Pues ahí está. De momento, un bluff catcher que no le sale bien. Está prácticamente 2-1. Y cuidadito, porque esta mano puede ser muy divertida. El As-3 suited, mano que sabemos que le gusta hacer cositas chingonas, Alberto. Vamos a ver, imagino que aquí Yuri hará solamente call, ¿no? ¡Opa! ¿Cuántas ciegas has dicho que son, Alberto? ¿Cuántas? ¿Cuántas son? ¡Papá! ¡45! ¡45 blindas, eh! No, sí, al final, eso... Me acuerdo que la primera vez que yo vi hacer un 3-bet push de 40 y pico blinds efectivas, que eso antes no se hacía, fue a FIS 2013. ¿En cash o en torneos? No, fue en un torneo, creo recordar. Creo que fue el torneo en el que Cejacas quedó segundo, creo recordar, contra Ben. Y claro, nos pareció una auténtica barbaridad, una auténtica burrada y tal. Y claro, estamos hablando de hace cerca de 10 años, ¿eh? En torno a 9 u 8 años. Y años más tarde, pues los solvers han dado razón, ¿no?, a ese tipo de movimientos. Como que saben cosas que el resto no saben. El póker es así, Alberto. ¿Cuántas veces he visto yo ver limpear a alguien y directamente le pones la etiqueta ya de recreacional, ¿eh? Pero luego dices, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, pero si se llama FIS 2013. Totalmente. No, si es que al final es eso. Hay jugadores que están varios años por delante tuya en términos de conocimiento porque han estudiado por fuera, por software creados por ellos o por X, ¿no? Tienen un conocimiento del juego que tú todavía no llegas a pensar y claro, lo puedes catalogar de jugador recreacional o de jugador malo cuando realmente te estás reventando a 2 años de diferencia, ¿no? Hasta que tú llegues allí. Sí, señor. Es lo bueno del póker también, ¿no? Que obviamente puede que cualquier jugador recreacional gane a cualquier profesional de los mejores del mundo un par de veces, algunas veces, pero al final, a la larga, es muy difícil, prácticamente imposible que un jugador recreacional esté batiendo a un profesional, ¿no? Ah, desde luego, a largo plazo eso es completamente imposible. Y el amigo Old School dice que te ha seguido, ¿eh? Dice que ha metido 100 pavitos al bueno de Malinowski. Así que bueno, vamos a ver, porque... Tú sabes, es un flip. A mí me gusta cuando hago las apuestas estas en el GG Millions, como siempre estoy en directo los lunes miro las cuotas y cuando veo algo que me gusta digo, venga, voy a hacer esto, esto y esto. Y apuesto aquí con los chavales, Alberto. Yo siempre
funny money, ¿no? Dinero de diversión para pasarlo bien y sobre todo para ver esto con muchas más ganas, porque además, si gana Malinowski, pues te puedo pagar el sueldo. ¿Has visto cómo va la vida? Es que es así. La vida va maravillosa, ¿eh? ¿Y qué te iba a decir? Oye, que hablando de Value, ¿tú no veías Value, Steve, al partido de tenis de Djokovic contra Medvedev? A 1.44 Djokovic, tío. Yo hablé con un amigo mío tenista y me dijo, o sea, ya está, ya tiene el 24 Djokovic. Literal, digo, hostia. Pero es que estaba a 1.44, ¿eh? O sea, era para meter ahí lo que, todo lo que quisiera. O sea, le enchufó un 3-0 fresquito además, ¿eh? O sea, es cierto que el segundo set estuvo bastante igualado, pero como que nunca se dudaba, ¿no? Que Djokovic, o sea, a 1.44 prepartido me parecía una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, me pareció la cuota más value, que dije, es imposible que sea value porque en estos mercados no se tienen value, pero me parece una barbaridad que lo ponga a 1.44. Sí, era una cuota un poco igual desvirtuada, sobre todo que confiaron mucho en Medvedev al haberse cargado a Carlitos. Yo creo que haber eliminado a Carlitos le dio como que las casas de apuestas le daban un poquito menos favorito a Nole, pero bueno. Djokovic, o sea, Djokovic en términos de finales, o sea, es un tío que ha ganado el 33% de los Grand Slam que ha jugado, ¿sabes? O sea, es una locura, pero te digo una cosa, para locura, imagínate el trabajo de ser un trader. Qué difícil es establecer cuotas de forma adecuada al mercado y a todo lo que hay que hacer, es muy difícil. Sí. Y tú lo sabes mejor que nadie, hay mercados en los que las cuotas están completamente mal puestas. Sí, conocimiento suficiente, ¿no? Sí, eso es verdad. Luego lo que pasa es que muchas veces ha habido casas de apuestas que han, pues dejan hacer algunos mercados, pero luego el límite para apostar es relativamente muy bajo. Pero donde más dinero he ganado hace ya bastante tiempo, porque ya lo han regulado y modificado y aprendido, era en los tiros a puerta y tiros fuera de los jugadores. No te puedes imaginar qué mercado, qué ROI tan grande es donde más he sumado en cuanto a ROI. No en cuanto a beneficio, obviamente, te hablo de ROI. Porque había unas cuotas súper mal colocadas a jugadores que, sabes, que eran defensas o que llegaban desde atrás, que los tiros a puerta y los tiros fuera se contabilizaban y era una auténtica forrada. Pero yo me acuerdo de estar viendo un partido, un Real Madrid Atlético, y teníamos que Sergio Ramos tiraba de fuera del área, porque era el tirador de faltas. Y si había una falta al borde del área, lo celebramos. Estaba con mis colegas tomando unas copas, viendo el partido. Falta al borde del área, barramos a por el balón y todos a celebrar. La gente no entendía nada, imagínate. Y era cuota 8.50, cuota 9 o algo así que tiraba Sergio de fuera del área. ¿Qué tiraba? No tenía ni que ir a puerta. O sea, imagínate. Había unas cuotas muy desbalanceadas y las seguirá viendo siempre que haya mercados nuevos. Lo que pasa que pues se apuesta poco dinero. Cuidadito porque hay sorpaso, ¿eh? Hablando que hay sorpasito y esta vez pues se lo lleva mal. Hombre, a ver, es que Medvedev es un jugadorazo, ¿eh? Correcto. Djokovic tiene que perder algún partido, pero como ahora mismo, como estaba la situación, era que Djokovic se le ve muy imparable, tío. O sea, es estuvo muy bien, estuvo muy bien. Pero a ver, también ganar Alcaraz siempre te da un poquito de subidón, ¿no? Pero es que yo, por ejemplo, Alcaraz lo veo que es un jugador súper completo que posiblemente vaya a pasar a la historia como uno de los mejores del mundo. Pero claro, a mí todavía no me da la seguridad que tiene Djokovic en un partido. O sea, es la experiencia, tío. Al final la experiencia es un grado. O sea, tú ves, por ejemplo, a un jugador, no sé, me lo voy a inventar, a Grubi, que es un jugadorazo jugando a póker y sabe jugar de locos, pero igual en una mesa final prefieres a Juan Maceiras, que tiene los huevos pelados jugándose la leña. A ver... Una similitud un poco así para que veas... Está claro, al final Alcaraz va a ser una leyenda. Si las lesiones le permiten, creo que la cabeza y el equipo lo tiene para llegar a lo más alto. Pero claro, Djokovic es el jodido Djokovic. Es el mejor... Número uno, amigo. 24 Grand Slam. En números... que en números es increíble. Y no es... En absoluto es el mejor deportista... de la historia, de hecho está muy lejos de ser el mejor deportista de la historia, pero en términos solamente de tenis, creo que no hay duda. Escúchame. Yo prefiero antes a Federer y a Nadal, ¿eh? O sea, insisto, o sea, si tuviera que hacer un top 3, para mí Federer y Nadal están por delante por todo lo que es el conjunto, pero aún así Djokovic hay que admitir que es el GOAT. ¿En qué año ganó Djokovic el primer Grand Slam? ¿Alguien lo sabe por ahí por el chat? Se puede mirar. Porque es que, ojo, ganar en 2023 después de todo lo que lleva, el nah, primer Grand Slam, cuidadito, Con 36 años, primer Grand
2008, nos dice por el chat. Big Nole 7, ojo, Big Nole 7, ¿cómo? Claro, Big Nole 7 nos lo dice el primero por el chat, porque se llama Nole 7. El Open de Australia en 2008, hace 15 años, Alberto. 15 años y el tío sigue ganando Grand Slams, Imagínate. Este año, hasta punto de ganarlo, con 36 años, hasta punto de ganar los 4, O sea, es que ha perdido solamente contra el canal. Ya ves. Es un abuso, Es muy abuso. Van a pasar 80 años y va a seguir ganando Roland Garros. Ese comentario es buenísimo, el de Nico Almagro, El de Almagro fue buenísimo, ese comentario es épico. Y qué pena Nadal, La verdad que fue durilla, es duro, ¿no? La lesión que tiene. Joder, es que competir a alto nivel, Alberto, sobre todo un deportista de la actualidad, te exige tanto física y mentalmente que llevar tanto tiempo solo en la élite ya es un auténtico milagro. Es que por eso, o sea, a mí lo que más me fascina de Djokovic, más que nada, es sobre todo eso, que nunca ha tenido lesiones graves. Siempre ha estado, nada más que los partidos que no, o los grandes en los que no ha jugado, ha sido por prohibiciones, no por lesiones, por cansancio. Como que tiene un equipo tan bien, que le estructura tan bien todo, que me parece increíble que puedas estar 20 años de carrera a alto nivel y sin ningún tipo de traspiés, que gente joven se queda en el camino lesionado y él todavía no tenía ninguna lesión grave. Totalmente todo de acuerdo. Todo cuenta, tío. Mira, me pregunta todo por un dólar, ¿quién es para mí el mejor futbolista de la historia? Es que esa pregunta yo te la voy a responder jugando al fútbol, haciendo todo lo que he visto y al más superior en su prime, sin ninguna duda, Ronaldinho Gaucho, sin ninguna duda. Pero para mí, coges a todos los futbolistas en su mejor momento de toda la historia del fútbol y no ha habido nadie mejor que Ronaldinho Gaucho. Diría Ronaldinho Gaucho, Ronaldo Nazario de Lima y luego sería Messi, Maradona y Cristiano. Esos cinco. Pero Ronaldinho Gaucho superior a todos los futbolistas. Sin ninguna duda. Bueno, espérate, vaya pedazo de full acaba de ligar aquí Malinowski. Vamos a ver si es capaz de rascarle una aquí a Yuri. Ya te digo que ahora mismo el Gesa se ha puesto muy de cara para vosotros, para los apostadores. ¡Está la cosa caliente! Los nueves. Han pagado una aquí con nueves, Una pagó, Una pagó. Hombre, le sigue ganando a los Dama 10, le sigue ganando a los 4-5, a faroles inventados 3-4. O sea, hay faroles muy inventados que los nueves siguen por delante. Vamos a ver. Pues si apostando. La segunda torta dice que esta ya es demasiado, too much, pero cuidadito porque le ha dado bastante vuelta a la tortilla. Primera vez que vemos a Malinowski por encima de los 10 millones de puntos y cuidadito porque se lía fuerte. Está la cosa interesante, Alberto. Yo la verdad que estamos disfrutando, como siempre, haciendo un poquito de small talk aquí en este heads up. Ya sabemos que el heads up es un poco menos dinámico, aunque están jugando bastante rápido y con mucha, mucha cosa. Siempre que hay algo de acción lo comentamos, salvo que sea, pues eso, o R3, Betcall, Betfall, pues estamos intentando obviarlo, intentando interactuar un poquito con el chat y dándole un poquito de dinamismo a lo que puede ser un heads up, porque comentar heads up siempre es un poco, no duro, sino que dice, bueno, pues sí, pues vale, pues ahí está. Es que los heads up al final yo creo que eso, que dentro de un stream, lo divertido en un torneo es eliminaciones, adaptaciones por ICM. Y claro, un GESAP es muy lineal, se juegan por chips CV, está bien, pero nunca hay una sobreadaptación tan bestia como que decidas decir, vale, hay que ponerle mega foco porque aquí puede pasar esto o no, porque por adaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos comentar, pero también hacemos un poquito de off topic, hablar un poquito por el chat. Así que, amigo que estás por ahí en YouTube y que estás viendo esto en diferido, lo que tienes que hacer es venirte al canal de Steve y poder interactuar con nosotros en tiempo real, aquí en estos Super Millions, pero bueno, GG Millions. ¿Claro? Yo digo Super Millions porque esto que no, es... que nos hemos rebrandeado, Alberto, que vamos evolucionando. This is GG Millions, baby. GG Millions, baby. Pero ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, y ya mismo, creo que el próximo GG Millions que hay no es de un millón. No, el próximo GG Millions que hay es normal, es de un millón. Pero garantizado, luego siempre se supera. Sí, la semana que viene tenemos el GG Masters High Roller de $1,500 de entrada, evento de brazalete, que vamos a hacer aquí también la mesa final con cartas vistas. ¿Dónde y cuándo y cómo será? Porque dentro de 2 semanas tenemos otro GG Millions de 10 millones y también tenemos el Main Event de $5,000 con... ¿Cuántos millones garantizados? ¿Te lo sabes? Uy, espérate, lo hemos visto esta mañana, ¿cuánto era? ¿5x5? 25 millones de dólares garantizados en ese main event
imagínate el auténtico dineral que se va a repartir, ¿eh? Lo jugaré yo aquí en directo, o sea que si no te lo quieres perder, vente a Twitch, sigue el canal y disfruta porque vamos a jugar muchos miles de dólares. Pues sí, señor, ¿eh? Pues sí, señor. Los dinero. Ahí está, 2-1 la ventaja para Malinowski. Grande Ruleison con ese Prime. Segundo mes para Ruleison. Y te digo una cosa, Ruleison, si aguantas un mes más aquí, ya te vas a cambiar de color de emblema. Será el emblema azul y ya sales de ese emblema de plebeyo, ¿eh? Emblema de suscriptor verde de plebeyo. Verde, que te quiero verde, pero el azul mola más. Y el naranja ni te cuento, Alberto. Y ya verás cuando llegue el de 9 meses cómo lo van a lucir algunos chavales por el chat. Ay, Dios mío, cómo nos gustan los emblemas, cómo nos gusta lucir, cómo nos gusta frontear, Steve. Claro que sí. Si quieren frontear, ¡ahí estamos! El Marqués de Lega, que te ha escuchado, que te ha escuchado, que él también quiere su emblema, también lo quiere. Gracias, Marqués. Disfruta, disfruta, disfruta. Bueno, pues vamos a ver, porque faroleando aquí Yuri, de momento el 4 puede seguir pagando, hay muchos faroles posibles. Y cae el pincho, que es la carta que menos querría farolear aquí Yuri. Y vamos a ver si Malinowski lo sabe. Porque pues... Yuri, si quiere ganar la mano, tiene que betear. Pero bueno, va a ser check-check. Y cuidadito que se pone muy bien para el jugador polaco, ¿eh? Sí, sí. Más de 2-1 la ventaja ahora para Malinowski. Y el tren del hype que quiere volver a venir. Alberto, parece que está sonando la máquina por ahí, ¿eh? Ya viene el chuchu. Ojo, porque puede que venga de nuevo. Yo por si acaso voy a poner el sonido un poquito más bajo, vaya a ser que alguien se caliente y empiece a donar de 10 en 10. Este. 10 en 10. Ojo, que está el tren del hype ahí y Alberto ya bajando el volumen. Es un cagón, ¿eh? Es un cagón este Alberto. Sí, yo nada más que he visto el tren ahí andando un poquito. Vamos a ver si sigue pagando aquí con el 2, la verdad que lo tiene complicado. Hay ciertas manos a las que gana, pero a ese sizing ya tiene que empezar a abandonar el Dama 2. Y botazo para el señor Yuri, que ya te digo que esto está... en un toma y daca, en un tuya mía, y de momento el favorito puede ser Malinowski, pero ya digo, está un double up de que la diferencia vuelva a cambiar 2-1 a favor del jugador brasileño. De momento, pues un roll con ese dama 9-0 que le sirve para robar la ciega grande del señor, bueno, la ciega pequeña, completada, que se convierte en ciega grande, del señor Malinowski Limbless. Pim pam pum, dama 10 abriendo a 2.5 por. Vamos a ver cómo juega el rey 8 Malinowski, defensa pasiva y conectan cada uno un poquito. Alberto, topper contra segunda pareja. Aquí se puede liar, ¿eh? Se puede liar fuerte. Pues check, check. Momento, check, check. Curiosísimo ese check, check. Y sigue chequeando aquí Malinowski. ¡Pero casi! ¡Ya estamos, Alberto, que te quieren dejar sordo, Alberto! Exclamación abierta, Kali00 ha regalado 5 suscripciones a los chavales. Sí, señor, los chavales. ¡Oh, oh, oh! ¡El tren del hype ha empezado! ¡Vamos! Pon música, sí, pon musiquita. Ponme musiquita. Se va a quedar sordo. Y bote para Yuri. El tren del hype que ha vuelto. Enhorabuena a los 5 que os han tocado en subs. Alberto, ¿qué ibas a tener para cenar? Se quita los cascos y todo. ¡Ojo al mega cooler, Alberto! ¡Ojo al mega cooler, as J Rey! ¡Ojo al mega cooler! Vamos a ver. Fibeteando. Fibeteando, vamos a ver si paga. Si paga o si sobea. Si paga o si sobea. Puede acabar aquí o puede. Pues solo call, ¿eh? Le puede librar este solo call. Roma Bluff, si te has tragado 20 anuncios es porque no estás suscrito. Es que me cago en la leche. Esto es cosa de Twitch. No es por cantidad de anuncios, sino por tiempo de anuncios. Sí, desde luego. De hecho, nosotros no ponemos anuncios de forma directa. Eso lo pone Twitch de forma aleatoria. Y es cierto que para un canal de póker compensa muchísimo el poder tener utilizar el Prime o suscribiros porque sale a cuenta, ¿eh? Porque una mano crítica... ¡Te la pierdes! ...técnico importante... ¡Te la pierdes! Por cierto, Kevin, muchísimas gracias por esos 5 meses suscritos, aprovechando ya aquí ese tren del hype y disfrutando del maravilloso mundo del póker con nosotros. Gracias, Kevin. Gracias, Cali, por esos 5 subs. Y te digo una cosa, Kevin, te falta un mes para el emblema naranja. Ya no puedes fallar porque el emblema naranja te pone por encima de muchos aquí en el chat, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. El naranja ya es poca broma. Es que el naranja mola, el naranja mola, fíjate. Lo tiene por ahí arriba. Mira, mira cómo le queda a Papanatas de bien. O sea, mira cómo le queda a Papanatas. ¿Y a Josico? El corazón naranja, hablando de emojis de antes, es un corazón que está en desuso, ¿eh? Bueno, habrá que empezar a darle un con la nube. Hay que darle, ¿eh? Con la nube blanca, corazón naranja, ¿eh? Sí, señor. Pues ojo, porque siguen 3 minutos. Uy, de este tren del hype. Gracias a todos los que hacéis esto posible. Overbet de Yuri. Cuidadito que se puede equivocar.
Super Bet y lo está poniendo aquí Malinowski contra las cuerdas, porque como convierta su mano en farol, a Overbet también, se puede ir a la calle. De momento Malinowski diciendo, tengo las nueces de macadamia, amigo. No tiene el auténtico ni carta. ¿Y sabes qué va a pasar si Yuri dispara, no, Alberto? ¿Quién va a venir a buscarle? Pues todas. ¡La policía del bluff vendrá a buscarle! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Policía del bluff! Casi se acaba, convirtió el Rey 10 en farol y se encontró con nada más y nada menos que las nueces. Esto puede ser definitivo. Podemos tener nuevo ganador del GG Millions y puede ser Malinowski. Esto significa que vuelvo a cobrar el doble de lo que suelo cobrar, Steve. Increíble, increíble. 7-2 off contra 9-6. Se puede terminar aquí sin que haya un 7-1-2. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento el 9. Cuidadito que no ha dicho su última palabra, señor Yuri. Se dobla por aquí, Alberto. Y vaya, vaya, el brasileño. Sabemos que le gusta meter presión, que le gusta meter muchas apuestas de farol, pero le estaba esperando con las nuts el señor Víctor Malinowski. Le estaba esperando, con el carrito. No, le estaba esperando ¿quién? ¡La policía del bluff, Alberto! Ahí está, ¿Cómo lo ha cazado, Bueno, la verdad ¡cazado! Mal timing, porque ha sido el único farol gigante que ha habido en todo el Getafe y en todo el torneo en sí. Y fíjate que lo ha pillado con las nueces, Suele pasar, Alberto. Juegas todo el rato tranquilito intentándolo y ya de repente haces una y ¡pum! ¡Te calzan! Pues Olin y Call de nuevo. Cuéntame. Olin Call, de momento necesita holdear J7. Bueno, le cabe J7 y 9. J7-9, eso es un 3. J7-9. Se irá a la calle y tendremos nuevo ganador. ¿Eso qué es? ¿Un 9? Es un 10. Es un 10, Steve. Eso significa que Malinowski queda campeón de estas GG Millions. ¡Yahoo! Se lleva 339.445 dólares con 61 céntimos, que siempre hay que sumar los céntimos. Y cuidadito porque vaya pedazo de mesa final se ha marcado el polaco, Steve. Brutal. Una semana más estos GG Millions. Brutal el apoyo de la comunidad y brutal el contenido para disfrutar, aprender y vibrar con el maravilloso mundo del póker. 339.445 dólares para el señor Malinowski. GG también para Yuri, The Nerd Guy, por esos 266.153. Muy buen resultado para el brasileño, que viene de liarla ayer domingo también haciendo varias mesas finales. O sea que a buen seguro va a seguir atizando y de lo lindo. Alberto, la gente no para de preguntar esto y es ¿cuánto hemos apostado? Pues hemos apostado 50 pavos a Malinowski, 50 pavos el Plesuf y 50 a Lena, lo cual implica que hemos ganado unos 280 dólares limpios, por si alguien se lo está preguntando desde casa. Así que gracias por el apoyo. Si queréis hacer vosotros apuestas a la mesa final del GG Millions, necesitáis cuenta en GG Poker y pues pasaros por Twitch y os explicamos cómo registraros para formar parte de mi familia y seguir disfrutando del mejor contenido de póker. Alberto, de verdad que siempre es una maravilla, un placer, algo increíble tenerte aquí. Hoy te lo has pasado bien, has vibrado, has llorado, no, te has muteado, han dado chups. He hecho de todo, se me escuchaba flojo, luego alto, luego todo. Es simplemente disfrutado de la vida, un placer, esta muestra de cariño por parte de todos los amigos del chat, toda la familia de los chavales. Y Steve, muchas gracias por un día más, que esto sea, como siempre digo, el comienzo de algo mucho más grande. Así que nada, pues nos vemos la próxima. Sí, señor. Nada, la semana que viene tenemos doble ración, veremos cómo lo montamos. Seguramente el martes estemos aquí haciendo doble mesa final. Y si no, pues algo improvisaremos, porque tú el domingo vas a estar narrando la mesa final del CNP. En Twitch, así que si queréis verlo, ya sabéis, el mejor póker de la mano del Circuito Nacional de Póker, con Alberto Pérez a los comentarios, disfrutando pues del CNP, que sin duda diremos que aparte de ser el circuito más antiguo de España, acompañando al mítico de Casino Barcelona, ¿no? Es que es la mejor estructura, una de las mejores estructuras. Junto con la LNP, yo creo que el CNP tienen las mejores estructuras. Y si eres un jugador recreacional, yo creo que es el que más ilusión te hace jugar, ¿no? Cuando estás empezando y dices, voy a jugarme un CNP. Y dices, hostia, qué guapo, tío. Vamos, claro. Es mi sensación. Así que estaremos ahí comentando
creo que con mi maravilloso amigo Antonio John Wayne, que ya vino, ya se ha pasado de invitado estrella a este canal. Uh-huh. Y la verdad, tendremos muchas ganas de comentar ese domingo, pero la semana siguiente seguiremos con buen póker, analítico y sobre todo con auténticos bolones de las World Series. Así que quedaros por aquí cerquita. No os vayáis ahora porque Steve va a hacer un raid a un tío que es... Fenómeno el Giraffe Ganger, ¿eh? Os voy a dejar con él para que disfrutéis. Lo vais a disfrutar. Mañana cartas vistas, no, mañana póker y del bueno aquí en vuestro canal favorito de Twitch. No falléis que tenemos gameplay de World Series. Buenas noches, gracias Alberto. Chao, chao, gracias a ti.